location that can be found when you hit a tee shot like this hey, absolutely he's going to have to calculate the the rain and it. it's the strongest it's been throughout the whole day right now Wait. Wait. Oh. Bueno, capítulo 67 con nuestros amigos de la jaula, nos invitaron, eh, van a estar filmándonos. La verdad que eh, diría que es un desafío, pero si pudimos hacer 67 capítulos hablando de golf. Sí, eh, hicimos un torneo. Sí, y con Chacho, bueno, Chacho, te tengo que decir: primero felicitarte porque <laughs> conseguiste la birra más caliente de toda la provincia de Buenos Aires. Y de Capital Federal también. También. Sí. Eh, te, está, te va a estar llamando distintas, distintas distribuidoras Te van a estar llamando Para ver dónde conseguiste El caldo Pasa de que cerveza se ve, que, se ve que el chino De la compra eh, Apaga la heladera En la parte de la siesta Y no, no, no retiene el frío la, ¿Te cobró un extra Por la heladera? La o no. no, no me está cobrando extra Por suerte Porque mm. es de confianza Solamente me la da caliente pero, Claro, sí Recontra confianza O sea, ¿vo, vos sos paraguayo O algo que tomás cerveza caliente O es de onda nomás Y la de, en la hora A veces Cuando terminamos Puede ser que se dé Alguna, alguna chicha caliente pero Está bien bueno, no, no es de mi agrado igual, ¿eh? Bueno, el mío tampoco, sin embargo la estoy tomando, así que <laughs> eh, es una cuestión de sed. Bueno, eh, nuestros amigos de la jaula nos invitaron a, a este desafío eh, multimedia. Sí, primero nos invitaron a, a, a participar en el torneo. torneo. Eh, ya vamos a hablar un poco de eso, de la experiencia. Nos va a contar acá, eh, Tommy, cómo, cómo surgió la jaula, qué es la jaula también. Eh, pero bueno, eh, es, ese es más o menos el plan de juego de, de este capítulo distinto tal vez eh, del pro Shop, no Sí estaba pensando dijiste plan de juego eh... era plan de vuelo no no no, no yo, bueno, plan de juego me, me refiero a un concepto más futbolero vos yo me estaba preguntando vos tenés plan de juego Sí. O sea, perdón, la pregunta en, es mi más caso directa. Es que vaya para adelante, nada la, más. La pregunta es más directa. Yo, yo digo, no, chacho no, no tiene estrategia de juego. Si es el plan de juego, es un plan de juego a la, a, a la política argentina, viste. A los tumbos, con, vamos, vamos viendo. Lo a la marcha. Sa, que salga. Por eso, eh, hay gente que quiere saber eh, detalles sobre tu vuelta en la jaula. Ya se, te, Ya, ya, llegar, ya llegará, eso. Lo o sea, único que puedo decir que superé el 90, pero este fin de semana volví a mis números normales. Y hice 88, así ¿Dónde, que... ¿Dónde jugaste? Jugué en Aras el sábado con mi viejo y Ari y el hijo de Ari. El... Uh, una línea de alto vuelo! la línea de alto vuelo, <laughs> taban, los morcilleros club. Estaban Rory McIlroy, <laughs> Tiger Woods, <laughs> eh, ¿Ganaste? Decir, ¿Gan, pará, de... lo importante, ¿ganaste? ¿Ganaste un match? No, 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 no jugamos match. No, ¿Cómo que ¿El, no, medal, no, no el medal lo ganaste? No, medal tampoco, habré quedado... Cuarto. No, cuarto tampoco, boludo? Cuarto de la línea. ¿En la línea? No, hice menos que, no, hice menos que los demás, excepto por el hijo de, de Ariel. Que bueno, él es pecado de la asociación, así que creo que hizo, no sé si 7, 6, 7, 7. Pelo y barba, digamos. A mí sí, yo ni le juego ya, boludo, al pendejo. O ¿Vos, sea, Pete? ¿Jugaste? Yo jugué en Golf Club Armenio, muy, muy lindo venue. ¿Cómo llegaste cómo Armenio? Me... Te vi en Instagram ¿Cómo, y... ¿Cómo llegaste a Armenio? ¿Agarrás? ¿Agarrás? No, no, no ¿cómo eh, No. De Panamericana, la de no, las campanillas y antes de Highland, caes ahí. ¿Cómo llegó ah. este a, ir a jugar a Armenio? ¿Cómo llegué? Te, tuve un asado el sábado de la noche y un amigo que está arrancando a jugar al golf me dice Che, ¿querés venir a jugar a San Martín, Club Meet, no sé qué carajo? Le digo, mirá, la verdad es que me queda un toque atrás mano para ir a la mañana. ¿Por qué no jugamos ¿Para, para a... ¿Para qué es a la mañana? 12 am. AM. No, ah, no, jugaste no, re temprano, boludo. Sí, 9 AM. ¿Y llegaste a tiempo? Casi que no. Ah. Pero un amigo mío llegó más tarde, así que técnicamente eh, llegué temprano. Eh, nada, dijimos vamos por el, por el armenio. Score eh, tres más. Ah, tres bien. Más. Mal tres más igual. Más? Sí, mal tres más, muchos tripats. No, poco pat, eh, poco <laughs> pat metido. ¿Qué estás? ¿Qué estás? No, yo estoy analizando, analizando las virtudes y, las, no, lo, y los lo, efectos del juego de cada uno de nosotros. Lo destacable es que jugué con mi compañero, a quien apodo Nico, porque no recuerdo el apellido. Eh, bueno, mi amigo Santi Peralta, mi otro amigo Juan Cruz Fajín, quien me enseñó a jugar al golf. ¿Con Faja? ¿Fuiste? Sí, faja le clavó un digno 91, creo. Eh, la verdad que la pateó. Pero bueno, se lo quiere igual. Eh, cerré con un verdi de híbrido de afuera del green lo cual me la subió mucho Bien. conté los pasos, estaban mis amigos, el resto de mis amigos. Mirá, demostraste que tu, tu... A, aparente, claro. Exacto, <laughs> <handera>. Tire el candida. Tire el Recomiendo Golf Club Armenio por un tema de que vas, después comes comida armenia. Es eh, el bar del 9 tiene una buena promo de Medialuna y Café con leche. Tiene un temita con Afip solo efectivo. Sí, en todo. <laughs> en todo. En todo en Así todo. que a los que quieran ir, chicos, vayan <laughs> cargados de FBO Efectivo sí. o criptomoneda puede ser. Ah, ¿y cripto no, también. No, no, pero ah. me imagino que podrías. Sí, sí. Le dije, che, te una transferencia y le expliqué que no, no saltaba. Y me dice, no. No, 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 no. saltaba. Vos le dijiste, vos le diste una, una recomendación sí. legal a él. Yo y, laburo de esto. Y me dijo, no. No no, no. no, no, no. No, no, solo efectivo. Pero bueno. Vos, Tommy, jugaste o jugás. Eh, ¿cómo, ¿Cómo te llevas con el golf? ¿Cómo andan muchachos? Eh, perdón, perdón, perdón porque recién mandé ya y estaba sí. ahí, micrófono en mano. Yo prefiero estar escuchando que estar hablando, pero bueno. <laughs> en general en la jaula eh, yo estoy del otro lado. Claro, por eso. Los que hablan son los protagonistas <laughs> y, y parece fácil, pero no es tan fácil. No, ¿eh? no, el micrófono no, no. De mano este, momento y te una te, cámara te, enfrente te me da un poquito. Me de un, poquito. un poco sí sí. sí, sí, sí. Ustedes están acostumbrados. Eh, yo estoy siempre del otro lado. Claro. <laughs> pero bueno, yo con el golf no me doy. Eh, me doy más organizando me di cuenta el otro día sí, sí me gusta más eh, dando vuelta por el carrito con pero el carrito eso, ojo te, te, da, te da ese sentimiento de poder el carrito eh, y exactamente, girar exactamente y con los palos tipo no es un marcha empoderado ah, eh, sinceramente ah, claro. y jugaba de chico eh. ¿Sí? Eh, lamentablemente mi abuelo me metió en el mundo de golf eh, oh. que no se lo agradezco si me ven en algún momento <laughs> que sepa que es su culpa todo esto mi sufrimiento en los últimos años sí. Eh, pero juego, juego Estoy medio mal de espalda últimamente Así que no vengo jugando Me encantaría Sí eh, Me tenté un poquito con, con el torneo el otro día Pero No me viene llevas Sí, lado. pero ¿Tenés handicap activo? Tengo o... handicap eh, Hoy creo que tengo 18 no, no sé si ni si lo juego Está bien eh, o oh, Chacho, ronde... Chacho, 8 telos 15. Ronde 15. Digo, 15 sí. Chacho, hoy tenés discotecas en 12. 12 ya Casi llegando al 13. Para si mí, vos le, tenés le faltan. 3-4 si golpes le faltan. Si, le faltan si, ¿eh? si vos tenés 12, yo soy Iván de Pineda. No. Así te lo digo. No, no estás y... tan lejos, igual. No, está bastante lejos. De lejísimo, amigo. De altura, por lo menos 20 kilos. 20 kilos afuera. De altura y blanco del ojo lo tenés, boludo. El otro día le pregunté a Chacho, hablé seriamente esto con Chacho del handicap. Yo te noté preocupadísimo. Y le faltaban golpes, boludo. Estás. Es malísimo. Algo, algo Marta está haciendo. Pero lo peor es que presento todo, boludo. Y no le pregunté: qué, ¿qué onda? ¿Hace cuánto no hacía par neto? Neto, tío, eh. No, hace una banda. Y hace creo mucho que tiempo te dije, 30 eh, vueltas. Fue como de febrero, febrero, marzo. Febrero, 30 dije. vueltas. <laughs> ¿Y el handicap subía ahí o no? Claro, eso y es sí, un es raro. Escucha, yo, yo empecé el año. sube mucho. Yo empecé el año, creo que en 11.6 y ahora estoy en 12.8. Qué malo eh, que sos, boludo. Me voy a poner claro, de, de objetivo bueno. Chacho. Claro. Eh, que, claro. Cuando vuelva a jugar me voy a poner de objetivo Chacho. <laughs> Ganarle y, a Chacho. Y, y salir a, hay, a jugar con hay él. Hay un hashtag que es #Ganeldeachacho a Chacho. Que soy el rival más accesible. De Acá hay un que retador hacer. que ya se, ya se postuló. Después Va a hablar después. vendrá, después vendrá a, a proponerse como, como candidato a... Yo le pongo un billete al retador. No. <laughs> a Chacho no, no le viene no. ni un patacón. Después, <laughs> Lo peor es que... Vamos a entrar en el tema de la jaula, pero la idea era... Eh, como la, la consigna para el sorteo y todo era el score de Chacho. Sí. Yo le, le dije antes que arranquemos a jugar, como estamos en líneas distintas, le digo, vos... Yo, yo en mi carácter de community manager, tristemente... Le digo, mandame una foto, mandame algo, un videito como para subir contenido y tipo un update de cómo viene. Vos sos de pedir fotos como community manager. <laughs> peligroso. No, 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 pero peligroso <laughs> el community manager. Y después nos echa la culpa a nosotros. Acá el sátiro que... es otro, el sátiro es otro. A mí no me encanta lo que El el que tiene gorra. ¿no? <laughs> ¿El videito era que... el swing que, que subieron a Instagram o no? ¿Cuál? ¿El videito que subieron previamente eh, de él practicando? Era Chacho, claro. ¿El swing está acorde a su juego? ¿Hay más, eh, hay más gente, swing o hay más la gente juego? La no, mucho tengo swing. mejor swing que, que juego. Diciendo. Diciendo. Sí. Diciendo. Eh, para mí, Diciendo. El, el swing está acorde al juego. Es malísimo. No, es muy buen swing. El eh. swing es malo y el juego es malísimo, en mi opinión. No, pero digo, volviendo a lo que decía, eh, me, me llamaba la atención que no me mandaba fotos, no me mandaba nada. Digo, no, la, lo más que la vida está la, pasando, la, ¿no? La vida está <laughs> pateando <ríe> y encima que está la aplicación, yo me picaba como me de, decía. Puta, de ella se estar viendo en vivo, ¿no? Eh, lo disfrutaste. No, 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 yo no disfruto. Además es de mi equipo, yo creo que juegue bien. le vi a Beltrán, que era su coequiper que venía bien. Gran actuación. Y este le venía pateando y digo, dale, Chacho, dale, mandame, mandame algo para de las redes. Eh, pero bueno, nada. Eh, fue, fue un día complicado. Fue un, subiste, fue un domingo. Subiste una story muy eh, sentida. Fue un domingo triste y, y, y marca la realidad. <laughs> Próxima fecha juego yo con es Chacho. Es la relación sí, más sí. tóxica que conozco. Próxima o sea. fecha jugás vos con Chacho. Y vendrá un suplente de Vendrá Volvati, vendrá Nano, eh, Mati. Eh, un jugador que. que, que, que si que arrancás en modo, para, modo para, Jansport, Vamos yo. a poner la regla de este contrato ya rápido. Si arrancás con más de doble bobby, levantás pelota. Juego no, solo. Boludo. Prefiero jugar solo. Para arrancar así, prefiero jugar solo. Me de cuenta y no estoy de última y listo. No, 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 igual porque otro, es, molesto, igual, es molesto. Igual el otro día en el simulador de Taylor, no sé... ¿Ganaste vos? Sí. Eso. En un simulador, ver, amigo. Tres patches en el simulador, hijo de puta. ¿Cómo haces Es como tener una simulador. novia virtual, boludo. No, no cuenta. así si no, ¿sabes qué? Entré a una página web en com no cuenta. boludo ese simulador vos tenés que hacerlo. Hey, tres patches en el simulador, amigo. Y bueno, igual tengo es cuatro cánticas, boludo. en las redes aparte ahora. ¿no? Y un poquito. Sí. sí, sí un poquito. Sí, la, sí, le doy, sí. Yo le doy material a la gente. La gente pide, pide, pide y yo. Yo doy. Yo soy un sirviente Pero pará, pará, pará. De, la, de la audiencia. Porque vamos diez minutos que nos venís, nos venís pegando. Me venís pegando a mí, le venís pegando al señor. Yo castigo. Yo quiero saber cuántos un, doble y hiciste el fin de semana. No, hice un montón. Eh, ¿Cómo decirte? La. la <laughs> El número que voy a dar ahora como ejemplo de lo mal que jugué. Sí. Es que... ¿En la jugué... jaula o dónde? El, no, ¿El, el fin, fin de, de semana en Estancias jugaste? El fin de pasado jugué en Estancias. Hice ¿Por qué? 78, ¿Por 75. ¿Por muy sólido. Es la... más... En la jaula... Hice un montón. Hice 83 creo. Y 6 aguas tuve. O seis. Sea, hey. Arranca T-1, esto. <risa> filazo. <laughs> T-1, hey. fi... filazo. Al agua. Tí del 1 no yo llego, no he hecho ni un single de práctica. Bueno. Total, <laughs> total pipe. Va a ser una, una alta al Droll Green. Se para pipe al agua. Al agua contigo. Fue un filazo. Además, lo triste fue que eh, yo le pedí que haga zapito nah, Le pedí. Se ah, hacía, era la decepción total. Hacía dos zapitos más y pasaba. Pasaba. pasaba te juro Tiene una parecita de, sí, sí, de sí. concreto ahí. Le costó. ¿No te, eh. le anima, ¿no te le animaste al drive ahí? No, no, pegué drive. Ah, filazo con drive. Eh, filazo al drive. Esa que sale bajita. Ah, Estaba nervioso. Es, eh, tenía dos jugadores. Había que ganar. Era sin golpe, estamos parecidos handicap. Además mi compañero ya había pegado una buena planchita a la derecha a salvo. Eh, Él y dijo, no, me la bueno, juego. Yo le, le digo, le, le tiro, le tiro a Green. Eran 2.60 creo al árbol que estaba ahí antes de Green. Nada, una, una alta que, que vaya para allá y va. Más viento medio cruzado. pero, todo pero, pero Sabes lo que tenía el chabón. Nunca, 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 nunca en juego. Nunca en juego. ¿viste? No, ¿Siempre me complicado. No, nunca, vos, nunca tenía complicado. un tiro franco, viste, yo. O yo lo mismo, el chabón la pone en medio a la derecha, de ahí se suicida a la derecha y es como una cosa... Y, y digo, bueno, lo es lo que no, hay. No puede tirar un hierro seis al medio, cuatro lo, de es lo, aculeado. es lo que intenté, es lo que intenté. Pero bueno, eh, ya vamos a, a entrar en terreno... Eh, muy de Racing, nuestra performance. Perdón, muy de yo, Racing lo tuyo. Y yo sé qué algo que puedo... De, hago lo que puedo. A es así. A diferencia de. Es Lady Gago. Yo no, mucho más no puedo hacer <laughs> Lady Gago. <eso. Arbolismo>. Estamos. <risa> <risa> Incha, ¿Hincha mismo. de Racing? Yo soy hincha de Racing. No, 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 lejos de ser fanático de ¿Y, Racing. Y del Inter de Miami. No, no. De, de Leopoldo. De, de, antes Leónel, era el PSG. Ahora no más. Eh, Vuelvo en casa a mí y morir. Y un poco sí Pero, nada. Quiero, le quiero mandar un saludo antes que arranquemos a hablar alejado de todo a el querido José Rafo, eh, señor de estancias, que lo. Introduje al ProShop el fin de pasado y ya se escuchó varios capítulos. Bien. Jugué con él el domingo en estancias, que me quedé medio maneja el sábado. Eh, jugué de a dos en tres horas 5 minutos. Pero para vos estaba buscando cancha el otro día, ¿por qué? ¿No se podía jugar en estancias? ¿Qué preguntaste de quién estaba para jugar en la eh, Porque domingo. estaban gris aireados. Ah. Y me dio un poco de fiaca Pero nada juega igual El Domingo ¿Y hiciste como... 75? 75 sí. ¿Será que Sólido. tenés que jugar Con los gringos agregados? Y tal vez Además metí un montón el, Y puede ser El sábado no metí nada hice 8 ¿Es tan el... timbero el Pater Que por ahí? Eh, puede ser Digo eh... que Teresola horas hace rápido ¿eh? No, no No ah. te juega a los pedos No sé cómo hace Y José verdad, José boludo. es un señor De 76 años Tendrá tiene cuidado no Porque se no, está... no se escucha ahora No se destaca Por ser un juego rápido Le mando un saludo pero él lo jodemos siempre que lo tengo delante digo, y digo, José, 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 porque <laughs> tiene un detalle que cuando... O acá nos desmonetizan. No, 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 no. Cuando, cuando pone la bola, cuando está en el ti pone la puta en el ti eh, es, de, es de pinchar las veces, como que va buscando petróleo, ¿viste? Va ah. pinchando y pinchando hasta que se siente cómodo y hasta ahí. Pero Yo tengo para lo así más... todo, 3 para, Igual, 5 igual viste que el golfista es medio maniero con esas cosas. Eh, sí la maña Hay consisto, mucho maniero es en el golf. Boludo, eh, no es, tan... es lo único, su única falencia en el ritmo de juego es eso. Todo el resto, espectacular. Así ¿A ustedes que... les pasa de que se, se paran? y. y... Probablemente no? ¿Y tantean, el, tantean, tantean cómo está ¿Con los pies? el tee de salida? A menos que esté parado ah, con la pelota sí. un metro arriba. Boludo, es un fantasma. Sí, no, yo no sí, lo sí, hago, sí, sí. boludo. Pero ah, hay, gente, hay gente que lo hace. Y sí, amigo. Sí. Si es parte crear... de los vicios ocultos del deporte. No, de no, este no. El, el otro día jugué si te... con un desconocido en estancias que hacía aim point. Jugando un domingo a, a la, 3 de la tarde en estancias. No, para Vamos a decir el porqué Si vos tenés la bola arriba de tus pies, tendés al draw. Y si vos tenés la bola abajo de tus pies, vas a tender al fade. Entonces, si vos tenés un tee... Que no está muy plano, y yo con el driver voy a intentar tener la bola arriba de los pies. ¿Para que Para que salga un, un buen ganchito, un buen draw. Pero Eso, digamos. En, o sea, en, en un tee lógico, que esté bien armado y sea plano. Planteas. No pasa. En tpc que son los T Mackenzie, <laughs> se puede. Uno elige qué, qué tiro quiere pegar, depende de dónde claro, el okay, perfecto. Eh, pero sí, no. O sea, uno sabe más o menos dónde pararse. Si. Te paraste y tenés la bola Arriba de los pies Es un boludo No, bueno Qué sé yo Hay gente que, que tiene esa. No, para, naves. O sea, si no sabes eso A esta altura del podcast No, no, yo sí, ah, yo listo, sí lo sé listo, Pero listo, digo No, bueno no, Tenemos que cagar a trompadas Hay o gente sea, que, que a salir acá Y cagamos Está, está a todo Está todo el, el tío de salida Inclinado para un lado Para el otro Y la gente sigue tanteando A ver si está todo igual, boludo O sea Y vos sos mañoso boludo el golfista Es mañoso de, de la misma manera Que el golfista Que marca de una determinada manera Con la moneda eh, Para el mismo lado siempre el, yo, tipo, yo te, yo esa la hago. el tipo que te, El otro día jugué, bueno, mi amigo Santi le mando un saludo. El chabón me. Tenía 13 metros. 13 metros. Hace 5 años había errado un páter de un metro. Me dice, ¿me saca la bandera? Yo casi lo miro como diciendo. ¿Por qué no la sacás bola, no, concha pero, tu hermana, boludo? Yo banco sacar la bandera. ¿De 13 metros? De cualquier distancia. No, a, mí no, no. No a no gusta ver, para, que lejos. para. Para, quiero escuchar. Porque si. A mí no me gusta. Hay o sea, olor a boludez. No, hay no, olor a boludez. No, no, no es que pasa por si me frena o no me frena la bola. Me molesta ver el asta de la bandera en el hoyo. Si o sea, no la ves, boludo, está mirando eso. para abajo. ¿Dónde la ves? ¿Y si vos tenés la bandera puesta, cómo no la vas a ver? Pero saliendo, que vos, boludo, vos, vos haces pa terminando el hoyo. <laughs> es tipo Jordan. <laughs> Sos un fantasma, boludo. Pero vos no, no, la respuesta es que sos un fantasma. No, no, es un tema de ritmo de juego. La cantidad de veces que vas a llegar al hoyo de 13, 14 metros, más arriba de 7, 8 metros. No importa. Ya está, ritmo de juego. Tiende a cero, tiende a cero. Es el coseno de. Después cuando me queda a 50, 60 centímetros, ahí tienes que sacarla igual, boludo, de lo mismo. La sacas de la sacás de una. Y listo. Depende. Si, no, hay, si, no, 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 depende, no da lugar a tu respuesta. Depende del contexto Si están todos lejos y vos le pisas alguien que te vas a sacar la bandera No, si está uno que justo pasó A un metro porque la dejó cerca No, y va, pero está por bien. lo general pasa eso Yo te digo la respuesta de toda esta, a toda esta discusión Chacho, tenés que ser 100% sincero acá Tenés un pater de 10 metros Sí La marca mía es una moneda <laughs> La moneda del Pro Shop Yo te va, pido que la corras Y esas son fantasmas <laughs> Si está en ¿no? mi línea te pido que la no, corras, no, no boludo. Tangencialmente en tu línea, está te no, puedes en la zona. No, 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 no. Si está molesta? tangencialmente no. Si está, si yo digo, che, va a pasar por ahí, y te digo que la corras, sí. Aparte, es difícil que vos marques una moneda. Por lo general marcá con un ti, un, un, un pucho, lo que sea que tengas a mano, boludo. El Así que no. sí, te, te, te digo visto, que la corras. Lo he visto marcar con el teléfono. Por eso. Más, más de una vez. Un guante, con un <laughs> guante, claro. En la época, la no. bolsa. de la bolsa. No, no, sí, también. Si creo que no le falta chachos confianza entonces, ¿no? Chacho es un fantasma. Pero no, no, Como Pedro es el optimista del hoyo en uno. Como, ¿viste? como como Palermo es el optimista del gol, bueno, Pedro es el optimista del hoyo en uno. Chacho es el optimista de todo el resto. ¿Y si es eso es el uno, optimismo. Pedro tiene un par en Yo tengo dos, Chacho supuestamente tiene uno, pero en Cancha par tres. <laughs> Y Pipe sigue. Yo sigue, no, yo no. cancha de par 3, escuché en algún podcast de ustedes, no me acuerdo cuál, que se discutía. Así no, no, val no, vale. no vale. No vale. No cuenta. No, no vale porque está jugando todo par 3, eso boludo. Lo dice todo el día él porque, porque no tiene uno y él lo ¿Sí, dice ¿o? porque es un envidioso. Yo no No, no Yo soy un envidioso, no, 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 boludo. Te boludo no, tengo por... uno yo en uno de 205 yardas. No importa, boludo. Por eso vas a bancar a muerte que no valga en par 3. Que no vale, Obviamente. ¿no? ¿no? Sí, sí. Él te llega a tener uno en par 3. Y sabés que no, hace una gigantografía en el edificio. No vale Viste la medianera que le ponen ahí la publicidad, hace uno con el club par Ni ronda de práctica. Oye, no está no, bien, ¿le hiciste? No. no, ronda de práctica te banco que no valga. Pero si la AGE te da un. un. un, un diploma, boludo, sí, vale, boludo. Vale. ¿Por qué no? ¿Por qué lo menosprecias? Eh, la AGE también da el handicap a gente que no lo merece. <risa> <mira>. <risa> <risa> Hay gente que tiene handicap y no debería tener handicap. O sea, el examen de handicap. Y no. también hay gente que tiene registro y no puede manejar exacto. ni una bicicleta, exacto, exacto. Bueno, exacto. Por eso, eh, vos sos parte de, de ese selecto grupo que. Bueno, yo estoy ahí. ¿Te dieron el, el diploma o el reconocimiento? Yo no sé qué te dan. Sí, tengo el diploma. ¿Estás marcado? Eh, no, mi viejo, el de mi viejo lo tiene marcado. Mi viejo también tiene uno. En cancha por tres. Sí, Boludo. No, ahí está. ¿Le habías pegado bien <laughs> o no? Sí, fue un mentiro. O sea, Estuviste orgulloso en el aire. No, nah, sí, fue, que... fue un mentiro fue un Podemos mentiro. hacer una remera. Dice tu nombre, Ramiro Peñalosa Sí, Boludo. Dice, dice la distancia, el palo que pegué. ¿quién en a ver, hay que mandar a hacer remera. A hay que mandar a hacer remera. Próximo capítulo... y, tipo, el hoyo uno en, en, en cancha por tres, vale. El próximo es capítulo vale. traigo el diploma y, y lo subimos, subimos la Story. Para que sea, sepan todos. si algún día tengo mi firma te lo voy a pedir para colgarlo en la entrada perfecto <laughs> un, para un gran amigo chacho peñalosa pero bueno a mí me gustaría yo estoy yo estoy ready para pegarla a chacho yo llegué ready. Estás. Por Entonces creo. Que Qué difícil va a ser. Hoy este, creo que, y va, y que vos. Estás... Hay 103 razones no. para pegarte. No. no, pero perdón, yo no lo digo. Yo no lo digo porque la gente debe pensar que yo lo bardeo a Chacho porque es divertido bardearlo, que tiene un punto. <laughs> Válido. No, ¿A Chacho lo... lo incorporaron para eso. ¿o no, hizo? no, yo no. creo que sí. No, Chacho no. entró en rol de reidor. En rol de productor, que ahora está en productor medio... Y otro eh, roles que no se pueden decir al aire. <laughs> y otros roles, bueno. De imitador también o no. Imitador De, imitador, de imitador muy bueno. también, muy, muy bueno. Bien. De asador eh, que a mi criterio es malo, pero a su criterio es bueno. No, no, eh, válido. Es, una, es un asador... Eh, sobre la, es, eh, es el cuarto media, arquero. De la media. Si, si la se media. lesiona el tercero entra, si no, si no Es el pozo de... No sé a quién te estás refiriendo, pero yo no lo elijo nunca antes que al Horacio. No sé si lo elijo antes que vos, que para mí vos sos un mal asador. Yo soy un asador normalucho. Este no, as, es habla no, y no sabe hacer no, nada. Pero no, no, yo, no, yo, yo como, pero yo es como. Terrible. Boludo. Es pero que no puedo ni, ojo, yo lo banco desde el lado de que él juega como comensal. Sí, pero lo que opina este grupo sobre la ignorancia es realmente eh, sorprendente. Sí, sí. Eso no hablemos sin saber De cualquier tema, boludo. De lo no que, le que sea. No le decimos a ninguno. Pero perdón, como máximo exponente de eso, estás vos que estás parado y ¿Hablando de golf? Atrás y, hiciste, <laughs> ¿Cómo, cómo? Ciento vos? tres hiciste y, y estás hablando de golf. O sea, la verdad que... Ay, eh, Dios. Compensa es, con el asado. Ponere. Sí, sí. no Sí, Tommy, sí. A ver, vamos a hablar un poco de la jaula, Tommy, porque si no... Salgamos, salgamos. Salgamos, Chacho. Exacto. Cuídame, chicos. No, pará. Chacho acaba de pasar. <laughs> salimos, sí. salimos y volvemos a Chacho. Sí, sí obviamente vamos a volver. ¿Vamos a la jaula y volvemos a Chacho. Chacho pasó cuatro rounds en los que no sacó ni un punto técnico, ¿entendés? No tiró una piña. Hasta ahora, hasta ahora esquivó un par y muchas se las comió. Entonces vamos fue, a darle... Fue un salido de la continuo. <laughs> sí, Dios. lo agarramos contra una esquina y lo matamos. Pero bueno, eh, Tommy, a mí me gustaría que nos cuentes eh, la jaula, porque la jaula... Eh, podríamos decir que es eh, es una rama de otro torneo ya exitoso. A mi criterio, la jaula estuvo muy buena. Eh, yo lo recomendé. Lo que sí, para mí, tenés que ir sí o sí con un grupo consolidado de amigos que sepas que van a ir. No te pueden clavar. O sea, con mi, a mí no me elijas. O sea, para jugar con un jugador como Peter, no lo elijas. Tenés yo cuando, que... cuando nos ofrecieron eh, formar parte de la jaula, el, el equipo, y qué sé yo. Mi primer, mi primer pensamiento fue: ¿Cuántos suplentes pueden jugar? Sí, clave. Literal, dije: A ver, sé que Pedro va a fallar una, una de las cuatro seguro y alguna otra, un imprevisto va a pasar en el medio. Eh, así o sea, que nosotros eso, como, eso. Objet como objetivo de organizadores. Sí. Que Peter venga a las cuatro fechas sería, no, no, sería no. El un éxito del mundo. Yo creo que como le gustó la primera fecha, le, le veo buen futuro a que vaya. A menos que tenga un viaje en el medio que también de repente se va a Mendoza. O Cataño, si no pasa ninguna de esas cosas. Toca Cataño el <laughs> 16. Le, le gusta la jodita. <laughs> y... No, no, me gusta. Me gusta viajar por motivos <laughs> y, alarm, y la jodita sí. es una. <laughs> por motivos eh, relacionados No, a... no, porque acá perdón un, t... perdón. un género musical. Me Justo cayó quedé... en Mendoza ese fin de semana, viste. Claro, de de te pedo. Pedo. Me, viñedos. Me quieren ensuciar. Muchos escuchan, me quieren ensuciar como que yo soy un consumidor de estupefacientes. No, no, nadie lo no, no, eh. no, 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 no. no es el caso, chicos. No me, no me pueden ensuciar. Igual y... doy, doy fe, doy fe. Loco, a mí me, limpio, me eh. gusta. ¿Vos ahí... escuchabas Catalino de los 15 años? No, no, vino un, un, un amigo mío y me dijo, che, loco, vamos a verlo. Sí, y ahí arrancamos. Eh, fue así, fue tan simple como eso. Pero bueno, eh, tome a mí me gustaría. Uno, ¿por qué la jaula? ¿Por qué se llama la jaula? Es verdad, buena pregunta. Es buena pregunta, hasta nos hacemos nosotros. Eh, <laughs> tengo acá al resto eh, que puede ayudarme de, de a opinar. Eh, Sí, no, que me puede ayudar, pero creo que fue porque un. Y te digo con un creo, se ¿sí, imagina sí. la seguridad. <laughs> eh, porque cuando salimos a promocionar al principio, que no, no, no había tal torneo, sí. eh, un tipo. Eh, torneo de fútbol, ¿no? Eh, para varios oyentes, no, la mayoría de los oyentes no conoce. Eh, uno de los que invitamos a jugar o a anotar nos preguntó a dónde era si era en ese predio Nordelta que tenía la jaula entonces ahí dijimos eh, imagínate arrancamos sin nombre claro ahí dijimos me gusta el nombre, el sin nombre. ¿no? Eh, hay muchos torneos que tienen nombre con relación al fútbol el enganche eh, no sé estoy tirando nombre de torneos eh, eh, pasión eh, cantera que por ahí tienen nombre más relacionados al fútbol y dijimos vamos hacia otra cosa y salió a través de este amigo nuestro que nos tiró nos preguntó si era la jaula en la jaula de Nordelta y nos gustó nos pareció interesante claro eh, es fútbol 8, eh, sí, para sí. los que no conocen es un torneo de fútbol 8 en la semana en sintético eh, que así se raspa se puede raspar en vale ir al no? piso vale usar tapones vale todo la idea es que sea una jaula eh, literalmente por eso porque jaula me remite a, la, a artes combina, artes marciales combinadas viste tipo sí, de lucha mía, jaula lucha 6, directa que está filmado también Filmamos todos los partidos? ¿Y hacen ranking rústico y lírico? <laughs> el rústico preferimos que no por un tema de, de cuidar a los protagonistas. Claro. Ya estoy para un rústico, de Pónele, la cábula. Vas tres abajo, yo. bueno por lo, por lo menos me llevo la bondiola del rústico. Te y falta el, el, a de paso, no, el de paso a paso. Para mí es peor el lírico, porque el lírico necesariamente tenés un flaco del otro lado humillado. O sea, te tiran un sombrero con una bicicleta. Y te meten un caño o te hacen una rabón, un gol de rabona, ¿eh? y estás en... Y pero es lo lindo, ¿no? Eh, que haya una víctima y después está del otro lado el que, el, el chichero. Eh, es un poco lo que lo que promovemos. Está bien. Mejores goles con Fernando La que nos va relatando los mejores goles de la semana. Oh, ¿sí ¿En serio? Premio. Ah, hay que hay conseguir a Paquito estamos... Alemán para que los relate ustedes ahora también en la jaula, ¿no? Sí. Eh, hacer el gancho ahí. Y en fútbol La así que sí, hoy, hoy, hoy salieron uh, bueno. los mejores goles de la semana. Quieren de la Vecchia con los especiales de el fin, fin de, de año. año. Y sí. lo hacemos también nosotros. ¿En serio? Sí, a fin de año viene la Vecchia y hacemos el especial de fin de año. bueno, es uh, muy, muy bueno sí Sale, sale en Navidad también. Sí, muy bueno. Sí buen. quiero ver un especial. ¿Y ustedes juegan en su torneo o no? Nosotros jugamos en nuestro torneo de fútbol, no jugamos en el de golf, por razones obvias en mi caso, y el resto porque, porque prefiero estar organizando. Sí. ¿Y tuvieron alguna controversia con algún otro participante? Che, vos sos el dueño del torneo, no, no te tiran esa, yo te tiraría esa. Y Chicana <laughs> así rápido. Yo, yo la tira, yo la tiraría si estuve de tu lado, ¿eh? No, no, no la tiraron. Por suerte no la tiraron, podría, la podrían tirar perfectamente. Para jugar contra el referee, aparte para influenciar un poco al referee. Eh, claro. Jugar, che, está el organizador del otro lado. Sí, sí, eh, sí. Yo la usaría, no la usan. Pero Pará, ahí, ¿cómo de le repente, fue? por ahí nos, nos, nos enojamos con el referee eh, y es medio polémico. Y sí. Tratamos de evitarlo. Pero por suerte ninguno llegó a la final, ninguno, ninguno salió campeón, ¿No? ninguno nada. Bueno, sí, no menos mal. Medio... Me gusta eh, eh, el tongo, que sea eh. fútbol 8, para mí fútbol amateur eh, 7 8 es, es el tamaño perfecto de cancha. Eh, 11 tiene mucha gente comprometida, eh, estado físico, 7 y 8 puede jugar cualquiera. Jugar... Te, te tiene que dar tal cual, yo, sí. yo, yo fútbol 11 ya, ya me arrastro con 29 años. Ojo, me encantaría. Eh... Eh, Pipe tiene la teoría que es zurdo. No. Si, 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 Pipe, no. si Pipe es zurdo, vuelvo a decirlo, yo soy Iván de Pineda. No. El zurdo yo, es no, el, el habilidoso. No, no, para, surdo, para, para vos él tiene cara de zurdo. Tiene, tiene cara de número 4 Pipe. Ahí está. Ya no. Pero, zurdo. Eh, eh, yo Pero jugo, de hecho, ¿no? yo juego de, de segundo central, para el que sepa, eh, mi, mi estilo de jugador, mi. Eh, para ¿Deferentes? el es el chino Víctor Yo siempre lo dije, Chino Víctor, pelotazo, pierdo mucha pelota, lento, tal vez. <laughs> Eh, pero a un lujito del fondo, ¿entendés? una ¿Cómo, ¿cómo llegaste al chino Víctor, burdo? ¿Qué? ¿Cómo llegaste al chino Víctor? Jugadorazo, en Racing lo amaba. Era mi mejor favorito? Wow. Eh, no ha lo de Racing. Fíjate eh. que todavía Está en Racing, fíjate. <laughs> Nomás. Y bueno, pensáis que me cajáis y te dije, ¿Tenemos lo que tenemos. Eh, yo de, de chico me creí con el Pepe Chatrú, ¿qué crees que claro, Campañolo, es lo que hay. O sea, agarro mí, lo que puedo. Hoy tienes que está un poquito más arriba. Claro, úbeda. Pero... O sea, Pará, tuviste al es... viejo López también. Bueno, sí, otra época, otra época. Pero... Sí. Eh, yo siempre sostengo que, que para mí, Pipe no juega al fútbol porque de todos los amigos. Hace que, mucho no al goles, eh, estoy, estoy, estoy bajo. De todos los amigos que conozco de él, nunca ninguno siquiera trajo tangencialmente el tema. Nadie, Viste que, por ejemplo, vos jugás al golf. <laughs> Eh, mencionás eso, ah, yo tengo un amigo que juega en tal... A mí de pipe... Nada, Multi por el foro. No, o sea, es más, boludo, si les yo... pregunto, perdón, no lo quiero hacer al aire, para no ponerte en evidencia, pero si hoy mando un mensaje a, a Fac o alguno de tus... Ninguno no, va a decir que mi... Bueno, sí, en la época de colegio tenía... Es más, del colegio amigo, jugar... de 30 años, boludo. Bueno, boludo, pero no me refiero, ahí eh, jugaba en los torneos amateurs, o sea, dejé, después dejé con Rack, qué sé yo, o sea, dejé... Eh... ¿A dónde jugaste? Y jugué en todos, en La Rana, en Vixen, en Altonono, en todos. Eh, mi equipo se Caldito Honor. Llamaba mi equipo. No. Porque siempre uno caldeaba. quedó Un jugador del carajo. Ca Le mando un saludo a toda la banda de Caldito Honor. Que en, y como pasa en todos equipos, que de repente termina siendo amigo de amigo de amigo. Y se, si se llama Caldito se Honor, es un, es un equipo que se forma al solo efecto de salir de joda. Eh, y mirá, no tiene eh, otra función. Y, y, y no lo veo punteando ahí arriba. No, no, no. no peleamos. Está allá abajo peleando el descenso. Es eh, más, la única vez, el único año que estuvimos a punto de campeones. Eh, veníamos primeros por diferencia de gol, como te dijera, 10 goles arriba. Eh, última fecha contra el último. Se va a mitad de equipo de vacaciones y quedaba tipo la mitad mala. Ah, el compromiso le de hicieron honor al nombre. No, ganamos 1-0 y el que venía a segundo, misma cantidad de puntos, pero menos goles, ganó 15-0 y perdimos joder, por dos goles de diferencia. A mí me compró champagne 0. todo para festejar y perdimos nah, un no torneo pensé. raro, burdo. Eh, un torneo raro, A sí. dónde era, se puede decir Ese o no? era en creo que fue en Alto Nono, no. pero es... fútbol 7, fútbol 7 pasa cualquier cosa. Sí, sí. Eh, era, era divertido, pero, pero para, yo, para ¿vos pero sos... me Eso me, me, me desacredito, pero yo jugaba, ahora juego muy ocasionalmente con la oficina, pero ¿Te, te, te... el fútbol te retiró o vos te retiraste? Eh, no, me da me da fiaca. Eh, voy cada tanto, en realidad jugaba mucho cuando vivía en Pilar, jugaba el fulito los martes, jugaba bastante seguido. Hasta que un día. Pero con, quién jugabas? ¿Con me olvidé, inmóvil, me olvidé y falté. Y Millón La Cruz. Y. Te ya, invitaron eh, a ahí irte. me retiraron. Qué mal, eh. Nunca, mal. perdón, nunca escuché un equipo de fútbol que te eche por, por faltar una vez. una vez. No, 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 era un equipo. juntamos a jugar con un amigo y el hermano y sus amigos. Y un día me, me olvidé. y fútbol 5 5 contra 4 era más aburrido que eso perdón si a, vos te echan, nunca más llamaron. si a vos te echan después de un solo faltazo porque lo tuyo fue un faltazo te olvidaste pero fue, fue, pero fue muy alegoso bueno no importa faltazo alegoso si a vos te echan después de un faltazo es que te estaban buscando echar y puede ser es eso era estaban de, buscando la excusa exacto tenés, tenés, tenés algo no, habías notado las las indirectas o no 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 te, te quería mucho y había cariño es muy bueno, simple no tanto, aparentemente. al 10 titular no lo echan después un <risa> no, <risa> no, bueno, no. No. al 10 titular lógicamente decís, uy estás bien qué te pasó necesitas ayuda a este flaco llegó se, seguro se olvidó tuvo que elaborar una... listo che no venga más y bueno, <laughs> pero bueno <laughs> puede pasar che y bueno volviendo a la jaula eh, tenían el torneo de fútbol es, eh, solo fútbol tenían eh, y después se les ocurrió entrar al mundillo golfístico o también estaban empezando a tantear otros deportes otras disciplinas para, ¿Y desde cuándo existe la jaula? Arrancamos en octubre del 2021. Eh, o sea, se están cumpliendo ah. dos años sí. eh, en breve. Bien. Era, era que... con certificado COVID que tenía que ir. Tenía que ir con pase Pase sanitario. Varios, en la final del primer torneo de aquel 2021, sí. cayeron Mario, perdón, si me, si me, no tengo... No, tengo, no. no ahí está, tenía <laughs> que tener la... <laughs> eh... Y, y se, tuvieron, tuvieron varias bajas los dos equipos en la final. O sea, que se suspendían, se suspendía un drama. Imagínate, hoy, hoy vas para atrás y decís, no se puede creer la que vivimos. Aparte, había arrancado el COVID hace dos años. O sea, sí. no había ningún equipo que se llame Omicron o alguna variante así. El, el nombre del equipo se lo ponemos nosotros. Así como las jaulas son Argentina, eh, en el fútbol es igual. Cada, cada equipo representa un país. Ah, ok. Y, pero, ¿Todos países que campeonan o puede ser un.? Fiji, ponele. Tenemos Marruecos, tenemos, o ayuda sea, media atrás, Sudáfrica. ¿Qué más tenemos así que medio? Pasa que son 44 países. Gana, bueno, Gana Juegos Mundiales. Eh, hay, pero hay de todo. Marruecos creo que también jugó el último Mundial. Marruecos le fue sí. muy bien, se llevó a semifinales. Y, y a, a, cada, a cada equipo le ponemos el nombre de los, de los jugadores históricos atrás. Te voy ahí sos, O sea, eh, es con casaca, todo igual que la jaula golf. Todo igual que en la jaula golf. Ah, pará, vamos ah, ¿en a serio? Hacer... Vamos muy a hacer un entro de... Che, gracias, amigo. No quería tomar. Ah, bueno. Gracias. La verdad que... Macanudo lo tuyo. Total, boludo, no lo conocemos hace viene? 10 años. Claro. Ah, Chacho, te pidió, ¿no? ¿Qué te pidió? No, Telepáticamente, sí, ¿no? si el silbazo, boludo. Ah, tá. perdón. No lo vi. No lo vi. <laughs> Esto es siempre <laughs> con alcohol me gusta la idea, ¿eh? El no si no se ve en la no cámara, ah, Lo podían esconder. Ahora eh, vamos, vamos con el veces vaso a fondo. Hay veces que hay gaseosa cero calorías. Cuando estamos muy... Muy, muy pafitos. Muy, muy, no, muy fit. fit más muy llegando fit. de verano, ¿no? Claro. Ahora estamos con frío, no pasa y nada. Sí, ahora no, no hay drama. Bueno, cuestión, no me acuerdo qué pregunta me habían hecho, pero. No, no sé si era la... con casaca, todo igual que la jaula, porque. Claro, eso. Teníamos que decir un poco para. Nosotros llegamos al torneo, yo fui eh, con mi pilche y de repente me dicen, toma tu, tu camiseta. Tenía mis dudas si sí. te iba a entrar, si no, vos un tipo, el, el robusto el alemán, el, alemán, el, sí. el grandote. Eh, para... No, pero de usar dando bien, entonces. No, no, dije... por eso, pero vos sos. Eh, una no, de espalda. largo por ahí. Claro. Y pero lo uso Al tipo top. top. La uso tipo top. Y cuando hago el cine se me ve la la peluda. De <laughs> última te pones el buzo y no pasa nada. Claro. No, pero está, está bueno el hecho de que no haya camiseta porque. ¿Vos sabías o no? Conocí no. por lo poco que te conocí. Me parece que no tenías ni idea que tenías que hacer camiseta. Idea. No tenía ni idea. Es eh, posible, yo pero yo no, sé que no se no, puede. No. Es, porque no, es porque no lo leyó. Pero no, no, lee, no por no eso. Yo sé que no se puede. Y le dije, el día de le digo, vamos con tiempo Vamos temprano. Es un horario que vos viendo el centro va a estar chivo. Había que estar a las. 11:30. 11 tuvimos 11, que citar con anticipación por gente, por gente como él. Claro. 11:30, a la hora que había 11, que 11:20, me mandó dice, que estaba saliendo. De saliendo. Tenía que pasar a Lagartos a buscar la bolsa y de ahí. Y llegué. Ir y, llegué. A y llegó. Y llegó bien. Por eso lo que te cuento la parte que, que te perdiste. Llegamos eh, mucha gente horario. Vos fuiste al driving encima. Porque te explico cómo... cómo... Vos fuiste al driving Sí, Respondé. obvio, Porque te explico cómo era... No. Cómo era todo lo que estaba organizado. Vos llegabas, te acreditabas, ahí te daban una bebida isotónica y una barrita de sellar de integra y tenías 15 eh, minutos, creo, o 15 boches, no, creo que 15 minutos en el driving por equipo. ¿Cómo tiene el chivo incorporado, chacho? Eh? Ya No manejo el eh, Sale sin billete. <laughs> <chacho. risa> sí, 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 sin sí. pensar por ahí, ¿viste? No, no, ¿Viste? Automático, automático. no, dije la isotónica por las dudas. Eh, <laughs> esa palabra no la tenía, eh, me gusta. <laughs> eh. Te daban las bochas para el driving, en, precalentabas un poco, tenías el patin green y. Bueno, se, mientras se armaban todos los equipos, te daban las chombas y después se de, a, a jugar. Un par de oyentes se acercaron. Medio influencer que digo. Estaba, estaba tu. El, el que el, te salvó con el pucho en Nordelta. Tu proveo. Sí, lo pucho, encontré, lo encontré. Mateo. Pará, y. Yo tengo... ah, sí que les acercaba, sorry, se, les, se les acercaba a la gente ahí. Un par de. Sí, un par de. Eh, sí. Chancho, sí, un, no, un éxito una, la incorporación. Una, de una vergüenza absoluta. Una vergüenza total. No, y después hicimos el. Bueno, vos hiciste un gran verdi en el hoyo que nos filmaron, pero vamos vamos ordenados porque a mí me critican por mi desorden y la verdad que está, está hecho un quilombo el capítulo este, pero bueno, vamos a organizarlo. <laughs> no, bueno, yo te digo de ahí hasta donde llegamos. De llegás y te haría toda esa organización. Fue, eh, muy sí. bien puesto todo y nada claro, que ver al Invitational. Nuestro. <laughs> sí, yo tengo una propuesta para el próximo, tal vez cambiar la bebida isotónica eh, por ranking, por ejemplo, a Chacho, darle isotónica, sí o sí. Pero si está de mitad de tabla para arriba, te podés degustar una birra. Entregás la isotónica. Había después eso. Ya sé, pero yo quería una antes porque el horario 13 se prestaba, en un día espectacular. <laughs> te prendías un puchito, te tomabas una birrita, ti del 1. Y al día del uno. Y no. el día del uno. Tía el tía el uno. Te faltaba el parlante a vos nomás? No, no, escuché Puché hey, música. Estaba el partido. ¿Puso música? No, no eh, Puso un poco de reggae, <laughs> un, po, un poco de, <laughs> de, de reggae. Sin, sin ningún tipo de consulta, el resto de, de la puta, línea. Bro. A mí no me joden en absoluto. ¿Los rivales que decían? No, no. La verdad es por suerte, Agus y Machi, la Pero, mejor onda. Preguntaste, dijiste, che, ¿les eh, jode decir bueno, si poco ¿no? música? Si les jode, van a decir che, flaco a No, para no, la secuencia no, fue así. Creo que fue el hoyo 6. Pero se fue como para la izquierda, de repente vuelve y lo escucho. Escucho, escucho, escucho no, reggae, los cafres. Puse, puse los cafres fondo. Ah, lo, bien, siempre escucha, No claro, es bastante complicado el tema de eh, el, qué, qué música escuchan la Cancha. tu presencia de los cafres. Gran tema golfístico que ya vamos a inaugurar Todo la bien, playlist del pro Shop. Y no sé, a mí no me parece que joda. Es un golfista cool. ¿No? Sí. sí, a la sí. La sí. Hombro, lo vi con la bolsa A al hombro. mí no me jode no en absoluto. Eh, soy bastante pro música cuando se juega. Pero, pero no sé, no, obviamente, no campeonato de club. A pero, mí me jode cuando me cambia la letra y me bardea. Que me ha pasado un par de veces. No, es verdad. ¿Ustedes es juegan verdad. en contra o juegan, o, o juegan en parejas? Ustedes dos. Jugamos eh, juntos. No, no hemos jugado sabe. juntos a veces. Jugamos en, en la misma línea. En la misma línea. No sé si en contra o, o no, pero se en la sorteo. misma línea. R un y pasa que hay, pasa que, Él también me dice. Él también me sí, dice. Sí, pasa que hay como... Cuando jugamos los tres, hay como matches simultáneos entre todos. Tipo, no sé... Es tipo. Yo, 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 nu Pipe. Para, yo nunca competí con vos y Pipe compitió en vez y te peló. No, no, hemos <laughs> no, no. competido, boludo. Ch Chacho cree que me puede. Nah, no, sí. esa, esa fue cuando recién esa fue la primera. Que creía que me podía hacer. No ganarme ni siquiera, hacerme sí, pelea. No ganarte, boludo, directamente. Es que es sí. lo lindo después comentarlo en el, en el podcast de, de la semana siguiente. Es que si no, es, no hay, sí. Sí. ¿No? Sí, no hay claro. capítulo, chicos. Eso sí. Pero para ¿Qué es así. Es mejor que ganarse entre ustedes. Hace poco jugamos un match neto y también te di la mano como en el 13. Bueno, me agarró un, un mal día de esos tantos que tengo, que eso. Cuando me en un buen día. Perdón. te digo, te faltan golpes. Te digo, no te mal. es menos competitivo que la izquierda en una selección. Junta lo justo, lo justo para invitarlo. Si tiene un poco menos, no lo invitas. No lo llamas. Chacho doy la vida para que la jaula, la fecha que viene, te los comas Yo también. La culpa. Juegan juntos, juegan Pedro y Chacho. Tengo una gana de invertirme en un profesor que ni te cuento. Yo le dije, este pensaba qué tengo que hacer, qué tengo que Digo, un profesor, o sea, clases. No, no no es que con que vayas al driving a pegar 300 pelotas no vas a cambiar nada para mí es probable para yo ten tengo mis consejos pero algunos no son aptos para todo público entonces no te lo puedo decir pero vos si querés fuera del aire te digo lo que tenés que dejar de hacer le pedimos yo mirá, es mirá, escuché mirá, lo que me dijiste el otro día en lo de en lo de Jano y tenías bastante no te digo manguera una clase pues de Chiri, razón. porque no la necesitas por suerte le va bastante bien sí. en su negocio. Siendo a la hora, creo que está la ah, chingada. Te digo. Dólar 700. Pero no, que te pero mande, vio ve... que vea tu swing y que te mande un tip, que te mande un ejercicio, algo. Agustín, eh, vos sé que escuchas. <laughs> Mándanos Manda, algo, dale. Necesitamos ah, pero que, es, pero que es, pero mejore es... un poco. ¿Es por eh, un tema de, que, de, de, de ratonearla o por un tema de que vos tenés fe ciega de que vas a levantar el golf? Eh... No, es el optimista pues de golf. El optimista. Él pues... cree, cree que eventualmente va a jugar. Yo no bien. creo que no jugó tan mal, eso es lo que pasa. La, eso. <laughs> el paso, cuál es el paso número uno? Reconocerlo. 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 Sí, ahora está en negación. Chacho está en negación. Pero ojo. Eh, Ay, Dios. Bueno, vamos a, de vuelta a la jaula. Eh, la jaula, así como el torneo que a mi grito estuvo bien organizado, salieron todos a tiempo, el ritmo de juego estuvo muy bueno. Eso debo decir. Yo sí. no esperamos. Creo que al principio, porque estaban las salida de bis que adelante, que es lógico, porque nos par cinco, por general, cuando hay más de una línea por hoyo, lo pones en un par cinco para que sea un poco más espaciado. Esperamos primero dos, tres, ocho, un poquito, pero normal. Salieron por el y uno. Y después salimos por el uno. Y después... Buena gestión de México. No, te voy, mano negra. Eh, en excelente. México está el actor principal de la jaula que lo tenemos que acomodar por algún lado, ¿no? Perfecto. Sí. Sí. Con todo lo que modela, alguna le tenemos que dar. Claro. Martin Keimer. Era. Claro. Martin Keimer. Eh, y después, cero. No esperamos nada. La verdad, eso es fundamental. Por suerte, de nuestra experiencia fue. Eh, fantástico Sí, yo a lo que iba es que Tanta organización, me parece que Yo llego, bueno, estaba todo organizado Y dije, mierda eh, Se para también eh, Agustín Lo veo parado y digo Uh, este flaco juega una banda Bueno, después me, me relajé un poco Pero digo, para mí un poco lo que le pasó a Chacho Y ya te vamos a destinar los 30 minutos Para escuchar eh, tu, Su, su tu, defensa Sí, tu defensa Te tenés que defender 103 veces, por lo menos <laughs> O por lo menos eh, 30 largos O por lo menos 95 Exacto eh, para mí lo abrumó un poco. Así que espero que para la próxima puede fecha ser, vayas más ser. relajado. Vayas diciendo vengo a pasarla bien. Y si me va bien, me va bien. Y si, Yo si me creo va bien, la exposición te. El saber que la gente <coughs> estaba pendiente de tu podía score ser, podía ser a hacer, voy a hacer, Era uno de los factores. Para, ¿cuánto Cuando... perdiste el match? ¿Cuánto perdiste el match? Perdimos eh, cuatro y 3 No, baile baile formó el 4 de 13. Ahora contemos... Un momento, en un eso. momento casi perdemos 7 y 6. ¿eh? Eh, no. para, Podés contar, Tommy, cómo es el, el formato. Eh, ¿Cómo es el formato del el torneo? Eh, nada, eso, un poco de, de, de la, la Rey, idea. De la... Sí, regla, formato, todo. Sí, eso. Bueno, un poco al, al, al haber hecho la jaula fútbol, eh, eh, obviamente en equipos de fútbol y con selecciones, dijimos vamos a aplicar lo mismo al golf. Eh, aparte, para hacer algo distinto a lo que es un torneo tradicional que vas un, a un, una cancha de golf, jugás el medal del día. Me acerco un poquito más. Eh, y, y por ahí no sabes ni contra quién está jugando ni por qué está jugando. Acá, obviamente, dijimos vamos a darle una vuelta de tuerca, le damos camiseta y que cada uno se arme su equipo. Y la idea es que sea la suma de los cuatro Stablefords. Y después, aparte, jueguen match dos de, ca de o sea, las dos parejas de cada equipo contra otro equipo, contra otro país. Y sea la sumatoria de todos los puntos. Después, aparte, el best approach con drive suma puntos. Le, le, le dimos una vuelta de, de rosca a eso, como para. ¿Viste, Está bueno. ¿Viste en Hogwarts que de repente el ajedrez te da puntos? Bueno, el cambio, el cambio similar. <laughs> me encanta, me eh, encanta. Best approach y nada? encima te, ¿te llevas algo por el, por el Best Approach o el Long Drive? Tu, tuvimos a Riviera una bodega que nos dio, nos dio vino eh, apuntado a, 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 esos, a esos premios. Así que sí, la idea es que, que haya más de un ganador eh, en, cada, en cada rubro no ganamos y... nada dato no, para no, que te no, des no, una sí, ganaste. Ganaste? Sor, un sorteo, ganaste? ¿Sorteo? No, sí pero ganar por mérito nada gracias a una actuación estelar de bueno acá nuestro cohost de de la 103 de la fm 103.0 <laughs> ah, pensé que me atacabas o a mí que no vos jugaste horrible también <laughs> no, perdimos yo, un yo, partido yo pero no, vamos a no, vamos 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 no? Bueno. vamos vamos va eh. no? no. no? Ahí no, Nico Miura estaba gestionando pff, con vos por, por, por no que los invita hoy al ti Yo yo voy de neutral, voy con voy vestido de civil. Está bien, sí por las dudas. Sí por las dudas, ¿viste? Porque yo soy de Boca entre comillas, entonces. No la... vos sos de bueno, Riquelme. No, sí, yo. Más pero riquelme. el tipo menos hinche. No, yo, me, me, me molesta que se catalogue como un choco, <laughs> porque es mentira. Es como de un partido no, político. Me, tenés claro, que ser partido vos político. sos del que gana. En ¿no? Mi casa, no, no, yo siempre fui de Boca. Casa peronista, de eh, choco, <laughs> pero no es, no es de nada. <laughs> Pero bueno, eh, siguiendo un poco con el formato, tenés eh, Best Approach, Long Drive, eh, a mi criterio que el Long Drive sube puntos es discutible Y porque los mejores van a tener más chance ¿no? Y sí, porque si vos, o sea, con, todo, con respeto con si Best bre... Approach, ¿por qué entonces? No, porque no, podés tener culo en el exacto. Best Approach Y, la... ¿Y que en el Long Drive que va a pegar, 330, claro, chacho eh, Puede ser, sí Amigo, ¿no? no. Me, me, bajé, lo me, 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 me bajé, me bajé, me bajé, me bajé, me bajé están choreando. Igual Entonces, ustedes eran de los que tenían más bajo handicap de los. De, de los sí, de sí 20 es verdad, bastante parejo ¿no? el tema de handicap. Eh, todo entre promedio o 15 y 6, ponele. Promedio eh, 13 y pico era. Sí, algo así. Entre todos bien. los participantes. Eh. No, no está mal. Por eso no, no, parece tampoco que esté tan mal el long drive. No es que. No sé. Todo sí, discutible, obvio. Sí, sí, obvio. A, A mí, mí una cosa del formato que. Eh, pensé que tal vez había una tarjeta que se descartaba. ¿Fue una adición intencional que sean las cuatro que sumen? Fue discutible. Eh, la aplicación, eh, como, como tuvimos que sumar la, el equipo Match sí. a la aplicación. Si poníamos que eran los 4 sobre los 5 por ahí el equipo match, por los puntos que le tenemos que sumar, pasaba al 4. Era una cosa medio claro, de más perfecto. que nada por el sistema. Listo, listo, listo. Supuse bueno, que veníamos por ese lado también. Eh, no sé, tenemos que exigir un poquito que los 4 compitan, ¿no? Bien, Que sí, no sí, levante sí, pelota sí, el sí. último. Sí, y además, eh, no hubo tanta dispersión de puntos, me pareció, entre... Entre los primeros y los últimos. Sí, los, en los últimos sí, hubo un par que jugaron, un equipo que votó muy mal, pero entre mitad de tabla y arriba, yo que jugamos de, no tan bien, dije, boligate, no tenemos chances. Y no, están ahí, o sea, una buena ronda. Papá estaba buen... acá, estaba, estaba saliendo de la ropa yo, papá. bien, Beltrán jugó más o bien, pero bueno, terminamos mitad de tabla. Los dos machas abajo ustedes. Los dos perdimos, sí. sí dos pero y así uno todo, perdimos. el estadio del medio mitad de tabla. No, no, lo bueno de esto es que, que se los comenté eh, cuando en la presentación es sí. que eh, la última ronda, la cuarta fecha en, en Pilar Golf, vale doble. Entonces. como los puntos de la Fedex lo, del Tour Championship es, es como el Championship, claro, que, que, que al final la idea es que lleguen todos medio con chances. Y entonces no, no hay que bajar los próxima al final, viste. Estamos en mitad de tabla en este momento. No, por eso. A la que juega medianamente bien. Las próximas dos, a la última, a la última fecha, llegan con chances. Si vale, che, yo tengo un saludito para mandar eh, para Gales, loco. ¿Gales? Pasen la segunda, muchachos, están muy atrás. Gales se tiene que reinventar, se va a reinventar la fecha que viene. Ah, <laughs> eh, serio. Uh oh, no, entra. Para, ¿cuántos para? Y, entra Gales B. Y te, y, te tiro, y, te tiro, y te tiro la de Gales. El capitán de Gales, que le mando un abrazo grande a Alex Jurado, que vino con Riviar con la bodega. Sí. Eh, se vino desde Mendoza manejando el viernes y se volvió el domingo post. Eh, fecha ah, manejando bueno. a Mendoza nuevamente Me para llegar al laburo a las, a las 9 de la mañana. Al día siguiente Tengo un dato del señor Alejandro José Jurado. Le mandamos un saludo. Es esa persona. Con respeto y aprecio, sí. 95 está en el leaderboard. Puede ser, o estoy último. leyendo mal. Está último. ¿A dónde estamos? Acá. Hay, un claro. hay unos match abajo. O sea, abajo de él hay, hay unos usuarios inventados. No son personas físicas. No, no, no. no, no Arriba no, 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 hay match no, también. So, claro, ya solamente. sé por eso. Él es el último. Le el siguen último, 80 jugadores. Último, Sí, le sigue su compatriota Iván Stock, que también le metió un rico más a 25 <laughs> Martín Raffo le sigue. Estoy. No, no estoy quemando. ¿Son nadie. todos de Gales esos? No. O al sea, final no me fue tan mal, eh. Martín Raffo es de eh, Nueva Zelanda, ¿puede ser? O estoy flasheando, ah, ¿qué no? es esta bandera? No veo bien. Eh, ¿sabes Australia, Nueva Zelanda y Australia son muy parecidos. Sí, bueno, no, bueno pues, es por, el, por el color, lo definís. Bueno, después los Brazuca también, los carioca. Uy, uy, Esa es Nueva Zelanda. Eh, nada, la verdad es que hay un par de averiados. Quiero, pasar. Ver, Quiero ver dónde está nuestro querido Chacho. Puesto 69. Puesto 69, muy bien. Ah, ¿Tiene algún niño, tipo niño. match niño. arriba ¿o no? Al, o no? Sí, tiene un Fra match, uno un, de Francia, Francia, supongo. Francia, Francia supongo. Ah, tal vez saliste menos que 69, a pesar de que el número te gusta. <laughs> eh, bueno, Pipe está también ahí, 40 sí, y largos. No tuve una, una Vos ¿Cuántas puesto 7 ¿Cuánto boludo? hiciste Pipe? Y creo que 8 de 4 algo así. Y tenés 4 handicaps. Ah, es un Vos desastre. estás. Estás en el top 10, boludo. Te pesó, te pesó Hice, la, la Argentina. Y me pesó, me pesó. Pasa que. Eh, ustedes pero no leyó nada seguramente pero cuando <laughs> nos invitaron había que elegir un equipo una sí. selección y estaba Sudáfrica estaba Colombia China Argentina y si hubiera sido por mí yo creo que elegí a Sudáfrica pero yo dije, estaba vamos a defender los de colores de la patria de la escuela de, Arnienz, de la, escuela, Stuyzen, de la escuela, che, escuela quiero quiero querían la presión y quiero un escritorio de Yamarco Dolce que le clavó 41 puntos. boludo, que jugó el gol de subida. Yamarco Dolce vino de suplente aparte. ¿En serio? Vino oh. de suplente. Quiero el DNI y quiero que el DNI el... Puede ser que no esté la próxima. El teléfono Ricardo, aquí llamada. La que viene algo, puede ser que esté. Que y después entiendo que no va a estar. Ah bueno. 41 cuánto es? Sumó como dos golpes por hoy, como dos puntos por hoyo más o menos. Y pero fíjate el score, el me score eh, par. neto. El score. Ahora ha hecho 3-4 menos neto. Y ahí dice 5 menos Neto No es tanto, está bien, o sea, es una muy buena ronda Hiciste 80 y amigo, ¿cómo no es tanto? No, eh. me refiero a Neto Y Neto vos hiciste como 20 más, boludo Yo sé, sea, sí, pero ese día, un día jugando bien ¿Cuántas eh, como... es? Para que vos hagas menos 5, hay que hacer menos 1, menos bro. Neto, eh, el fin de ayer, el domingo Por eso, quiero que lo hagas en la próxima fecha de la jaula, boludo Bueno Si sí, está... no. sí, puede ser, ¿eh? si sí, puede voy ser voy Créeme que voy a intentar En, 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 def en defensa del señor, con, con una cifra baja Es más difícil Es más difícil Ay, el menos. tema es mantener la regularidad claro. siendo cif siendo cifra alta mantener la regularidad la regularidad en cuatro fechas no en sí. ataque al señor en ataque al señor verdad? tiene cuatro handicap <laughs> el, el tiene va, un va. programa de golf Va al driving <laughs> no voy al driving ¿Tenés el no voy al driving? El vago que juega 20 de handicap se compró los palos, le pintó porque el amigo de la universidad jugaba y se puso a jugar y, bueno, un día juega bien, un día juega mal. El señor juega todos los fines de semana. Y aparte tiene que demostrar que hay público esperando los resultados. Bueno, mirá, cuando, si querés, pasando a lo que fue nuestra performance, Peter, el hoyo en el que hubieron cámaras y hubo presión por jugar bien, hice el único verde del día. Ahí está. Cuando había que, la verdad, por lo menos para las redes... A, a Peter cómo le fue. eso yo? Seis, eh, seis con tres pads. Se costó. Seis, seis con Qué tres lástima, pads. amigo. Lo peor es que hizo, pegó, para que la gente después cuando lo vea, eh, el tipo pegó un drive de piso. Yo está en el canal de, un lugar, YouTube de la jaula. Está en el en YouTube. Eh, pegó un drive de piso a un lugar insólito. <laughs> la quería guapiar, quería dar que hablar. <risa> no, <risa> no, no, bro. No, no él hace eso y es igual, no, eh. No, sí, sí, sí. Un día jugamos en estancias un el super nueve. Y jugamos, en, en una época se jugaba eh, la modalidad Foursome, que es de a dos y alternado. Y yo jugaba con él. Y estaba en una posición parado entre dos bunkers. ¿Qué haces, patado. Y este me agarra lo veo y me dice, me gusta el lado de piso. Y digo, ¿pero sos pelotudo? Yo, yo le decía, sacá buena. ¿entendés? Cuando juegues este solo, hace lo que quiera. Claro, y el otro día, en el, el 10, que estuvo filmado con todas las cámaras, que estuvo espectacular, el tipo estaba parado en el RAF, medio en una lomita como en su vida. Un árbol adelante y me dice, drive de piso. Yo lo mismo le digo, tal, M3, no sé, sea, lo sumo una M3 al fake. Ahora por lo menos te avisa. ¿no? Sí, sí, sí. Pregunta, lo, lo, lo ves y te agarra la uniforme Me preguntó, bludo. le dije, me gusta M3. Me miró, la agarró, se paró y dijo, no, no, drive, lo dejó. Drive de piso. Y pegó. Y la verdad que muy bien lo pegaste. Loco, eh, yo respeto el juego de Pipe a pesar de que no me gustan los resultados, pero no le digo, no, te, tendrías que hacerlo. No, el, no, pero, te pero yo, te digo, yo te lo digo, yo te decía de, de, de bien, de, cuidando. Eh, nuestra performance igual es, es un palo que Posta utiliza lo usa muy bien debe ser de los mejores dreviadores de piso que conozco he visto algunos muy buenos pero está ahí está ahí está arriba igual te digo que de las últimas semanas post jaula eh, vengo con un una idea de juego más cuidadora de la bola ¿Sí? vengo a querer hacer menos show y jugar más a mi efecto natural que es el <laughs> el fade eh, el y me día, da resultados el otro día eh, oh qué lindo tiro de a, 17, Machi, y a Hugo. Eh, para mí se pedaz? fueron flasheados se fueron impresionados. ¿Por qué qué hizo? Con el nivel, el ball striking que. No, no, excluso. el ball striking no. S17 fue. Bueno, eh, un justo ese ¿Un fue 3? espectacular. Sí, fue un lujazo. Se para, que eran 150 yardas, ponele. Ya ¿Estaba no, de el 3. match 100, ahí o no? 130, sí, es. Estaba recontra. O sea, yo eh, pegamos primero, veníamos uno abajo. Me paro yo, pego una papa al hierro 8, que cagando llega, pasa y me deja un pate, de ponerle 7 metros. Pero estaba el, arriba. Eran 130 20 en contra. Cien, no, eran 140 y pico 20 en contra. Yo pego, digo, digo, un 8 normal, llega. Eh, se para Pedro y me dice, ¿me dejas inventar algo? Y así, que... Hace, to, hace, el 5. ¿Había cámara hace, ahí o no? ¿Qué? ¿Había cámara? No, no, no. Tristemente no había cámaras. Se para con el hierro 7 y pega una aplastada, pero que estuvo... <laughs> Todo el tiempo arriba del agua, ¿eh? todo el tiempo. Toca el arrancó, 7. o sea, Y dobló final. Arrancó, <laughs> al, al final. La arrancó. metió Al la, final hizo como el bondi La arrancó. Y la arrancó, innecesariamente 40 yardas a la izquierda de la bandera. <laughs> al, al fade. Pero además un impacto espectacular. Y la dejó a 5 metros. Eh, o sea, pará. No, si tira. esa no, no tomaba el efecto que vos querías, no, agua, agua derecha. No, no, no. Yes, agua. es agua. Que o, no, o el green, agua, el o el green del 2. Era esto menos efecto. Y agua. el medio del agua estaba. Pero eh, no, además, de además de esos, Pica eh? y pica para la derecha. Te das no, pero cuenta que, que venía es side spin. Pipe ya estaba en el green y yo quería buscar una que se acerque mucho. Y, la, y mi efecto natural es a la derecha, entonces sí. yo dije, che, la juego así. Tristemente, después, aula pone arriba el Machi también, más lejos que nosotros. Machi tenía 10 metros, nosotros lo por abajo Uno abajo, <laughs> <bajo, ríe> tac. Nosotros con la esperanza de que, bueno, ellos nos van a meter. Creo que lo ganamos el partido. Y, te, y, y teníamos dos chances para Verdi de 5 o 6 metros. No, ¿para qué? Ninguno ¿Machi? De dos, Matthew? ¿Centro de hoyo? ¿Y lo ganó ahí? ¿Lo ganó ahí? Lo ganó ahí. No, lo que fue a... a Machi lo invité a centrarse acá y se asustó. ¿No, no quiso? No quiso. Ah, en es la que cancha muy Y muy para mucho, mí, pero... como diría Chacho, un morcillero. <laughs> Eh, no. Al principio dijimos, teléfono. Yo marqué el número de la G en el momento, ¿eh? No, Mache que venía. Arrancó el dos menos al tío 4, algo sí. así venía. Mache que revisarle un Tenía gente cuatro de handicap. El handicap. Digo, no, machi es, el, es el jugador jaula. Jugando la pelota es mejor que jugando al golf. ¿En serio? ¿De ¿Eh? qué juega Mache a la bola? Él juega de 5, de 9, no. de 2. Habilidad. Sí, sí. No, es la gente esa que tiene habilidad para el deporte innata. ¿El hermano se la bancó o no? Bueno, yo juego con el hermano. Eh, para mí también mintió en su relato porque dijo que. Jugó en Costa Esmeralda en febrero, una Candy vez. Sí, Cup. También cuatro. Pero pegaba, boludo. Que parecía que había ido al driving todos los días el, hace dos semanas que no paraba de ir al driving. No lo ¿Le que pegaba era. fuerte a la bola? Sí, le pegaba fuerte a la bola. El drive tenía un drive medio corto. De John Ram. De ¿no? John Ram, sí. Pero aparte lo que tenía era que en, en, en mi caso, eh, que jugué con, eh, con él y. Ah, no, ahora no me acuerdo. Álvaro. Ahí. Álvaro. Eh, se complementaban muy bien, porque cuando uno se mandaba una cagada, el otro respondía, pero no es que respondía, vale. le dejaba dada. ¿Para Álvaro Handicap que acusaba? Eh, dos, dos, tres. Boludo, el equipo de México estaba resarpado. No, estaba resarpado. el equipo de México che, eh, hubo, hubo un tema medio polémico, el long drive de, de Tommy, de Ramo. Llegó a pasar. Ah, a la, porque yo, yo estaba con el carrito que cayó la pelota no sabía que era él. Y, y estaba dudoso. Sí, a ver. Eh... ¿Dudoso a la distancia o sí. si estaba en el RAF o en el Fairway? No, estaban los dos en el, for... en el Fairway, pero uno en una punta y el otro en la otra. Sí. Y, ¿Eh? y nos pusimos con el carrito con, con Calvo y dijimos: eh, ¿Pasa o no pasa? Si, si, decía que era, si sabía que era ramo, decía: No pasa ni en pedo. <laughs> eh, y, después vi, y después pasé a la media hora y yo estaba, justo la ahí, había puesto. Yo justo ahí estaba por pegar, creo que mi tercer o cuarto tiro. Y... <risa> 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 eh, y la verdad estaba en otra, pero. Me daba la sensación que por lo que hablaban mis otros compañeros de línea sí, había pasado. Che, ¿y ahora? ¿Hay algún equipo al que quieran enfrentar o le da lo mismo? Y siendo Argentina que pongan a Brasil enfrente. Y sí, estaría ah, bueno. Además a más no, eh, viene mal Brasil. Argentina-Francia también estaría bueno. O, ojo a Inglaterra que sería puntero, pero no sé si querrán batir al eh, campeón. Ojo a Inglaterra, eh. Pero que no, a ver, ya que vamos a, a, a ver esta estrategia, ¿qué nos conviene? ¿Atacar a uno que está arriba o uno que está abajo? Y ahí, pero eh, cómo eso te cómo se establecen no, los partidos poco, a la, a la primera vuelta la hicimos por handicap por handicap? handicaps bajos con handi contra handicaps bajos eh... sí, pero acá me, me, me lo mataste el muchacho me lo mataste pero no, no me dio más pero, pero me dio de... más puntos claro, que, no. que... golpe muchacho una... golpe bueno, no, pues, no. no pero me dio más golpe que, que Tyson. qué Tyson tenían ustedes como pareja eh, entre los dos nueve y ellos tenían eh, cuatro pero ahí justamente lo que tiene el golf es que tienes la ventaja de jugar con handicap sí lo que pasa sí, es que yo cuando yo te dije lo que pasa es que cuando yo tenía los ojos con golpe te la dejaba dada y hacíamos Parque la era verdi y ellos hacían verdi. Bueno. Después me llamó de vuelta en, en el 9. Me llamó preguntando por una regla de que estaba. De no, muy falopa, sí. No, no. La regla me ah, llamó eso. compleja. Pero era... ¿Qué, qué estaban conmigo ahí? Lo, que sí, pasa, lo, lo que pasa es como que en el, en el par 3 del 9, la pelota de. de Ramo. De, sí. Para está por decir una boluda. No, 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 está por decir una quedó, quedó entre las piedras o una cosa así. Un camino, ¿no? Era algo oh. medio raro por lo que me dijo. Era medio complicado de saber. yo no me, no, Como yo no me quería meter, porque yo ya también estaba, no sé, por pegar el décimo cuarto no, de oro ahí es donde tenés que meter a, claro. a, a el escritorio, pero, el escritorio boludo. Sí, está bien, pero escritorio. yo qué voy a. O sea, no puedo. O en gallinas. Sin sí. fundamentos, ¿entendés? Sí, es que tenés que estudiar antes, boludo. Entonces yo fui y dije. Yo aprendimos de Ramírez Calvo. Sí, tenés yo que... fui y dije. Sí, para mí la puede dropear. No, pésimo. Yo. Ante la duda, ante no. la duda es. No vamos a ver qué dice la regla de lo caro. Ok. O sea, bueno, el... ahí se llamó Guillermo el starter de la cancha. Bueno, tuvimos. Ahí Igual todo, era una controversia. O sea, demoraron la cancha básicamente. No teníamos a nadie atrás, así que. Ah, ¿Cómo bueno. estaba el match ahí? Ahí estaba. Si me dijiste que estuvieran seis abajo, estaba. Y ahí complicado. no. Y ahí veníamos como cinco abajo. No. Dios. Ya el nueve. Ya teníamos vergüenza discutir, viste. Era imposible, boludo. Era imposible. Totalmente te juro por emotivo, Dios, que era está, imposible. Yo, yo lo que te digo es, si y vas todo a. Todo gracias Pero... a Beltrán. O sea, si Beltrán no hubiese estado, hubiésemos terminado. ¿Beltrán eh, es 8, titular? ¿o no? ¿Es titular del equipo? Sí, Beltrán es titular pero. Sí, pero hay unas fechas que no va a poder estar, me parece. Exacto. Sí, ¿Y sí. esa es para aprovechar? ¿O Beltrán no, no. es, un, es un buen jugador de equipo? No, ¿El? no, es, es bueno, pero nosotros tenemos eh, un elenco de jugadores. El, el, claro, la, 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 claro, los suplentes si querés, son de jugadores excelsos. Claro, O sea, si quieres traerte a, a Messi y Cristiano Ronaldo, podemos traerlos. Exacto. Ganan la Gross caminando. Tiene un Juan Fer Quintero ahí por las dudas en el banco de suplentes. Exacto. Sí, sí. sí. Y, ¿Quién y, sería el nalgón de nuestro equipo? Mati? Eh, no sé, no, no, no sé. El Bati, el ti Deberíamos, poder, o sea, tenemos para elegir entre un más dos, entre un más tres y otro más dos Sí, que nos sirve el para el, el no sé qué tanto nos sirve porque es neto esto. O sea, si viene, no, si viene nano, sí, sí, si viene sí. a no porque y hace par de cancha, que par de cancha la que no quiere hacer par de cancha. Hace, hace más puntos en el total, boludo. Hacen una ronda de par de cancha y suman, no sé, cuál el. más puntos. dos no te va a hacer no, decir, 80. Pero boludo, es por punto, es por corner Gross, no es por neto. No es, es distinto que sea. O sea, obviamente... obviamente oye, pará, ponele el, boludo, eh, que, 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 dijiste cualquier gilada. No, gelada, no, no digo que ese score es por puntos, no. Por eso, si un chavo hace si un chavo scratch haces eh eh par de cancha son 36 puntos creo. Son todos pares, 36 puntos. Claro. Sí, Los acordos, par de cancha. Si que hace handicap. par de cancha, tiene más 3 de handicap, boludo, en orquídea la ponen en Pero, el green del no, uno. No, más 3, entonces no es par de cancha, tiene que ser No, porque va con cero, porque ahí Sa Sale de blanco aparte. ¿eh? No, olvídate. Sale de blanco, olvídate. Ah, Tirra sale todo con por el 8. Eso. Sí, Mati sale, tenemos una verde todo con hierro 8 sale. Sí, olvídate. Bueno, en, que, que vengan. O sea, ahora que tenemos uno que nos, nos callos, un player qué? para lo el pongo, loving, para la fecha. Lo pongo a jugar fecha. con Chacho. Así lo motiva Chacho. No, pero ahí no porque nos panta el handicap. Pero gana. Ay, solo, eso, sí, boludo. El boludo, si, no, jugamos no, Brasil, serio. si jugamos contra Brasil, si jugamos contra el fondo de la tabla de Brasil, lo ponemos con Chacho. Yo jugaría si o con por, Gales si o si con el fondo por, de Gales. Pero, no, pará, pero la primera la primer fecha fue por handicap. Esta, la segunda fecha, ¿cómo se van a definir los partidos? La segunda, la idea es que no juegue el handicap 25 con el handicap 2 porque claro, el handicap 2 por ahí se aburre eh, sí. eh. Pero ya, sí, ir ya ir jugando a... un poco con la tabla. Perfecto. Ya por ahí la última fecha, que los mejores salgan con los mejores. Eh, ¿no? Me gusta, como, ¿no? Como suele ser un torneo claro. tradicional del PGA. La Tour. última era en Pilar Golf, ¿no? En Pilar Golf iba vale el doble, repito. Divino. Así que Y a ahí... Golf me sienta bien, aviso, de me gusta. Lo dudo, pero bueno, menos, si menos 17, 18. Para, en Pilar Golf podemos hablar con Romoli para que nos deje ahí. Es verdad, tomamos las bandiras. Yo lo que quiero es que saber. nos acomode un poquito. Para, la, el, el campeón de la jaula sí. se, va, se va a Bariloche, el equipo entero. Eh, ¿Para qué se gana? decir el, el premio completo. Hay que jugar con o sea, con bastante presión encima. Sí, sí, sí. Los, los, cua los cuatro ganadores se van al Shao un fin de semana con nada. Hotel Bebil, ¿no? Y, y, y Greenfee, el campeón individual se, se gana un pasaje a media mí. Ahí estoy al horno. <laughs> Amigo, la no otra te vas parte, a Miami. Ya está. La no otra, saqué la bici. La, <laughs> por la duda la bici en no la, la otra runa, parte, Mariloche sí. puede ser que llegue. A la otra no la veo jodida. No, o sea, dependés mucho de tu compañero. Sí, no, pero con estos jugadores Excel. Hay que, que hay que retomar eh, la segunda fecha. Me, me, me tengo un buen score. Yo tengo una propuesta, pero puede que la audiencia no la comparta. ¿Quieren escucharlo o no? A ver. Uy, a ver. No hay, no hay de, después de esto es antes de propuesta o después de propuesta, le digo. Ay, tengo miedo. Y, y sí. Es sacar a Chacho. No, boludo. <laughs> Mi propuesta es sacar a Chacho. No me puedes sacar a mí. No, no, como poder podemos. No, creo que poder, Hay boludo. una fecha... No, no solo esto. Hay una fecha igual que no estoy. Hay, no, no, hay una fecha que... Esa fecha punteamos. <laughs> ¿Querés? Guaralo, te... Chacho va a recuperatorio la fecha que viene es... y vemos, ¿no? Esa fecha traemos a Nano y Bati que vayan los dos juntos a un partido y vos y yo de vuelta a bancar los trapos en el otro partido. Chacho. Chacho es el alumno que vos aprobás en la escuela porque es, es buen compañero, es educado ¿Sí? y la madre viene a decirte como... Pagan, pagan la cuota de tiempo y forma. Exacto. Y bueno, me como diciendo, no está para el próximo. Este este no está para pasar a quinto grado, ¿entendés? Se tiene que quedar en el más, pero lo pasás igual. Entonces, el loco acumulado, acumulado y se quedó con 12 de handicap. Cuando, perdón, con respeto, deberías estar en el orden de los 17-18 para estar más cómodo, más holgado. Puede no, ser, puede y ser. Y no sos el único en ese grupo. Nuestro amigo Juan Enríquez también está en esa. <laughs> está bien. En, en, Está en un caso más grave. En gente, sí, está en un caso más grave. <laughs> gente, que le, le handicap. Es gente que le falta hándicap. En perros anónimos. Estos es perros anónimos. Hay que sincerizar Igual, el handicap. Hay Igual. que subir para bajar, viste. Hay una ah, fecha. Es obvio. Hay una fecha en la que no voy a estar por compromisos. Así por que... la bebida no vas a estar. Y puede ser, O sea, podría estar, pero creo que mi estado no, no va a ser mejor. Bueno, ahí eh, vamos, avisamos. Si no. Me gustaría que esa fecha nos pongas con Gales y vamos a presentar un equipo para el fondo de la tabla de van a sumar de Handicap entre los dos menos 5. vamos a tener un más tres y un <laughs> más dos y van a jugar con dos veintidós de Handicap para que vean para que vean lo, lo que es la, la injusticia al golf pero no, para me vas a hacer perder un equipo burdo. no ellos pueden ganar si tienen Handicap lo dudo sería para mí te digo el tema de handicap les va a jugar muy en contra a un no, equipo de muy bajo handicap no, ni pero pedo. bueno yo te va, vos como ni subcapitán pedo. del equipo boludo lo pones a Nano y mati juntos hacen pero menos el nueve por vos. Vos. Por eso subcapitán ah subcapitán, subcapitán yo eh, me voy a descansar esa edición en el señor coloneri si él cree que es una edición apta y la adecuada para los bienes del equipo eh, es mi, es mi Aymar, yo soy de Scaloni. A mí ya me dejó afuera Zack Johnson, no quiero que me dejen afuera otro más, boludo. Yo tengo una pregunta acá para hacerle a, a nuestro entrevistado de hoy. ¿Cuán, te, ¿Tuviste algún temita con las reglas? Porque, por ejemplo, yo si estoy jugando un partido picante con gente que no conozco, le aplico los tres minutos de búsqueda, sin dudas. Ahí ya hay un poco de, de buena o mala leche entre ustedes. No, no es mala leche, son las reglas. En el 3 minutos. <laughs> yo, irse, pero no voy a estar yo jugando o viendo cuánto tarda. ¿Y quién haga? va a hacerlo? ¿El, yo le encontré el... una bola de Machi eh, que podría. No yo no cago. se la busco. Se la, se la, se 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 la encontré. Estaba ahí que tranquilamente porque estaba perdida, igual le ganamos el hoyo, pero se la encontré muy buena, muy buena fe. ¿Vos, yo no, vos no, vos no estaba, vos estabas, en el, green, en el Yo no, no la busco, no la oculto. Mi, lo mío es indiferencia total. O sea, no coopero, pero tampoco juego en contra. Como De Vicenzo, que dice, yo siempre la busco y nunca la encontré. Pero Ahí ponele, está. esta es una pregunta personal. Están tres buscando la bola. ¿Vos haces el boludo olímpico? No, estoy fumando un cierre escuchando música. Pues, pues, son tres. No es el boludo, eso es lo que Ya si sería, tres no la encuentran, ya que claro. Realmente? Boludo, si tres pies no la encuentran. Si seis ojos no lo encuentran, ok. Es, es, encima, ¿qué puedo aportar yo, no? Que la veo caer de mala gana. Probablemente puteando porque tengo que llevar la bolsa que me pesa hasta ahí, que encima tengo que volver a. Mi yo probablemente, si estoy para pegar, pego el tiro. ¿Y después que se arreglen? ¿Y vas caminando? Sí, puede ser. ¿Ustedes no, no tuvieron ninguna polémica así con los rivales, como, como eh, tuvo Chacho con, el, con el, no, la piedra no. y el long drive? No, no se me ocurre ninguna. No, la verdad Por que no. Por suerte, no. Eh, Buena fe. Sí, sí, no, la verdad que Agus y Machi fue... La verdad que fue una... Unos 18 años muy... A menos. Eh, no, pará, tuvimos una de Agus que la tiró presuntamente al agua en un par 4, a lo que yo me limité a decir... Para mí nunca se podría haber ido al agua, pero la pelota no aparecía. ¿El en el par, el par 4 con el green elevado. Ah, es verdad que desapareció, que pegó el, el clima, 14. No, no apareció. Desapareció, no apareció. estaba el compañero ahí. El compañero estaba en su bola, como que dije, bueno, Master. Eh, se fue al agua. Se la vi, loco. O sea, se fue al agua. Sí. Mala leche... La que quieras, igual... Y ahí la plantó Machi y la dejó a de metro y medio. Sí, pero igual Agua hizo par también, que hizo aproche Sí, par. es verdad. Sí, la se, las dos veces que Agustín se, se fue, ahí, se fue <laughs> al Una agua, liada, ¿no? sí, jugó muy bien. Y bueno, y ahí Machi hizo un birdie de la hostia. Sí. Vos no sé qué hiciste, pero estabas a la puteada, la verdad que... Si, oh, yo estabas, me pasé Vos jugando... estabas vibrando bajo. Sí, estaba, eh, pasa, estaba jugando un golf muy mediocre. No, no era ni malo ni bueno, era mediocre, era... Boggy, 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 agua, Boggy. La Boggineta. Boggy, Boggy, a un par. Eh, par. Creo que tiré muy pocas veces para Verdi. Eh, pero bueno, a veces pasa. Te, eh, te, gol, más, te... te mató la presión. Y... Un poquito. Un... Eh, que, que, estaba motivado para que querer jugar bien. Y bueno. no pasó. Había mucha gente pendiente del resultado del Pro Shop. Sí, por suerte estaba todo más apuntado, Chacho. Yo, estaba... Yo lo más cerca que tiré para Verdi fue de 80 yardas. Bien. <risa> Creo. Sólido. <laughs> Creo que eran 80. O sea que si hubiera estado la transmisión del PGA, ¿hubiera puesto for Birdie o no? O no, brudo, no le alcanzan los highlights. O sea, el highlight mío tendría que ser de 40 minutos, <laughs> boludo. O sea, con todos los golpes que di. Está bien. Che, es, perdón, ¿en serio me decís que no tiraste ni una vez para Birdie? Nada, sí habré tirado dos, tres. No más que eso. ¿Entró alguno o no? No, no? no, ok. <laughs> hizo un montón. Boludo hizo 103. Pará, ¿Qué? 103. Déjame chequear, déjame Pará. chequear. Que encima notaste. Obvio, boludo. ¿Tenés toda la ronda anotada? Sí. No, no la quiero ver lamentablemente ya. Lamentablemente sí. La bro. quiero ver ya. Ya mostrame tu ronda. Para que vamos al puesto 69. Eh... <laughs> y no, no. Ey, empecé con un par al uno. Para, bueno, para. ya igual salió el 2, ¿no? Para, para ese que quiero... no lo tenía, Peter, ¿no? No, tenés todo ahí, tenés todo, todo, para, todo para mostrar. Sí, igual a mí me anotó la vuelta a AUS, por eso. Yo no anoté. Igual cuídenme con esto, chicos. No, yo te cuido, voy a reírme, Cuidame voy a limitarme nomás. a reírme. Hay un doble dígito. <laughs> voy a limitarme a reírme. Yo creo que si sabía que que si no tenía que contar más de doble boy, ese doble dígito podría influir positivamente para todo el resto de Boludo, mi ¿este hoyo, el del doble dígito, es un par cinco? Sí, boludo, pero no sabés todos los pinball que le di a los árboles. A mí me sacaba No podía salir ey, de los árboles, boludo. A mí me sacaba bueno. El... 5... No, el 6. Tenés todos los árboles a la derecha la. Gancho, derecha. gancho, gancho. Es una máquina de gancho. Carnicería vacía, era puro gancho. Boludo, bueno. ey, la, la vuelta de Chacho es un quit. <laughs> la vuelta es un quit. Pará, mira, acá Mirá hay lo que es ya. Ahí, me, como que la encaminé un poquito. Boludo, Ponéle. por favor, te pido que me. Eh... ¿Te la seco? Re... No, no, que, que te. Che, no, no. Le, eh... le, le la vuelta. La vuelta la... estaba bastante encaminada, boludo. La vuelta fue... Habla el micrófono si vas a decirla, boludo, que no sé decir la vuelta. 49. Bueno, no, tampoco Ay. estaba tan encaminada. Pero... Bueno, casi. La vuelta, voy al 1, voy al 2. Bien. Doble al 3. Ay. Voy al 13, al 4. Sí. Cuádruple, voy. ¿Qué hiciste cuádruple El 14. Ah, es que el 14 me costó un huevo. ¿Pero qué? ¿Agua hiciste? Por eh, lo menos una. No, eh, gancho, ¿Sin agua? Gancho a la derecha. Yo tengo es la casi, habilidad. Es, es un menú ejecutivo Yo, sin agua, que, sin bebida. Es, es casi que peor eh, sin agua. Yo tengo la habilidad de hacer muchos score sin multa. Eso es algo que es destacable. Vuelvo para ahí después. Eh, para el par 3. Bueno, para. para. Pedro hizo. Ahora me, me acuerdo. 8. 13. Al 13 dice triple bobby. Hizo triple bobby. De eh, la 100 yardas. Le iba, no. iba, 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 avanz, iba avanzando de, de 15 sí. metros. Papa McCain. Papa. 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 Cinco papa. Papa, papa, Vivo, papa. No, 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 no. Sino que al, a, en su sexto, o sea, tirando para doble bogey, digo, con ímpetu de meterla, tipo de juego. Acá si la meto, bueno, el doble sirve. ¿no? Que... Pará, ¿el menú era full McCain o había filet también? No, full McCain. Full McCain, sí. Sí. No, no Durísimo, todo papa, eh. Había cámara ahí cuando. No, no por la suerte no. Ni siquiera. Por, su... por suerte no. Che, sí, mira, metí tres pares ahora que veo. Bastante bien, eh. Sí, la verdad que bastante bien. Para todo lo mal que jugué. Boludo, tu último stretch, salvo el par 5, fuiste en par, par, boy. Pasa que sí, boludo. Yo no sé. No, acá en este par 5, dos al agua tiré. Chacho, ¿salvaste o ganaste alguno yo o no? ¿Alguno fue tuyo? Sí, sí, sí. ¿Te adjudicaste alguno? No, no te creo. Sí, sí. ¿Algo notaste? O fue todo el tranfúlgaro del tranfúlgaro. Pero no valió. Que anoté yo, no valió. ¿Por qué no? Pues ya habíamos perdido entonces no anotaste <laughs> exacto <risa> técnicamente no notaste. claro si querés Pará, así el, que, esto que no tenés ves. acá que es el eh, lo los abajo? puntos que te da muy escuchable ah, la verdad okay. que esto. Esta Pe es, perdón si, si me colé es que boludo no puedo no, puedo no decir el número, el yo, número sé que, es... yo sé que nos están filmando eh, esto es nuevo para nosotros eh, eh, a todo esto tremendo la, el setup eh, todo ah, la producción estamos en Hollywood acá eh, es espectacular. Esto es todo de, de, que, de Caratini que... Minor que, que gestiona un poco todo lo ¿Sí? que es el contenido de la jaula. Eh, le mando un abrazo a Pepito. Empezamos en En el departamento de Peter y ahora tenemos no, luz sí, en todo no, 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 tenemos, no, no, no. La tristeza de bajar después. Después, cuando <laughs> volvimos del departamento de Peter, a morir, ¿ustedes, que vine, ustedes que fueron a grabar el <laughs> ¿En la Taylor, no, Taylor no, Main, o sea, lo que era Después, acá. <laughs> Y después ahora de para volvemos. ¿Qué van a inventar ahora? ¿Una caída de realidad? Mi departamento tiene una gran ventaja sobre este lugar que yo puedo fumar y hacer básicamente lo que se me cante el culo porque sí. es mi departamento. Sí, obvio. Pero um, a lo que voy es. A mí me gustaría invitar de la audiencia porque tenemos un par de, de personas que, que tienen algunas palabras para dedicarle a Chacho, así que. Podemos ver cómo le fue Escocia, ¿no? En la tabla. Ah, claro, hay, que hay que hay representante representante de Escocia. otro, otro jugador de, de, si de la le pegó, Así le pegamos a otro. ¿Cómo le fue a, a Nicolás ver, Viale? Ah, fíjate eso, fíjense su score. Para ahí voy a entrar a Escocia. Acá estamos. An antes, antes que venga, a ver. Eh, Nicolás Viale. Más nueve hizo, más nueve puntos. Pero no puedo entrar a. No voy a sobre. Más nueve puntos en Stableford o. No, no, no. Oh, más man. nueve que hizo. <laughs> Todo doble, 85 neto hizo. Sí, son solo 9 puntos. Pará, que quiero ver el punto. antes de que se defienda. Después que venga a defenderse, lo que tenemos que sacar de Alejandro ¿Quién debería ser el hermano o el padre? El tío. Puesto 35. O sea, está más abajo. Nicolás Viale, puesto 44. Están ahí, ¿eh? Yo no le puedo decir nada. A ver la ida, cantar la ida. número. el número total? Sí, 54 de ida. 44 de ida. ¿Qué handicap tiene? 14 acusa acá. Uy, está para. Que venga. Está para un gane de achacho Es verdad. invitamos eh, a defenderse o no? Que, vení, vení. Sí, sí, puede venir cuando quiera. Adelante. O sea. Postulate como, como candidato para ganar el Chacho. ¿Hay algún Verdi en el haber o no? No hay un Verdi. No hay un Verdi. Hay dos pares, a, como yo, nada, yo, yo hice más pares. <risa> Bienvenido. Bienvenido <laughs> al Pro Shop. Se, se, se saludan a fan la distancia. Saludo a la este es show. el Saludo Face hoy. Off. Este es el Face claro. Off. Vamos primero con lo primero. Para vos... ¿Cuál es tu.? ¿Qué herramientas tenés para ganarla, Chacho? Te vamos a preguntar a vos también. Sí. ¿Qué, ¿Qué es el área de tu juego que te daría la victoria frente en a Chacho? En un buen día le sacaría varias yardas de diferencia. ¿Qué son varias yardas? Es válido. ¿Para cuánto pegas? Porque acá, acá te metiste en un brete. ¿Cuánto pegas al drive? De carry. Hay días y días. Al micrófono, por favor. Hay días y días. <laughs> Hay máximos en un buen día. Bien. Ayer, domingo, pero cuánto, si tuvieras eh... que poner un promedio, pero promedio de distancia de vuelo. No, total, total. Porque tal vez hay que pegar bajo. Y 50. No, si, un amigo, si, si un amigo te dice, che, ¿cuánto le pegas al drive? ¿Qué número atinas a decir? Sin día, sin nada. El promedio debe ser 265, 270. Está bien. Hay que llevar el simulador. Eh, a, mí sí. me, a mí me huele. A mí me huele a que te estás sumando unas 15 yardas. Tengo acá el. Carmen Golfe en el teléfono para mostrar ¿En serio? En está bien, puede ser, puede ser. Sí. ser sí. ¿Sí? Yo, ¿no? si está seco, llego ahí. Vos cuánto, si una mente pregunta, ¿cuánto o está? Sea, 250. 80, 80 de carry. A ver. ¿250? Sí, total, con mucho, con mucho. Con inflación, favor, con, con IVA. Con todo. O sea, es con IVA el 250. <laughs> con retención de ganancias, con todo. Pero perdón, volvamos acá a nuestro entrevistado. Eh, vos decís que tenés las yardas. ¿Por qué decís que las yardas te van. O sea, ¿cuál es, cuál no, es el fuerte eh, de tu juego? En un buen día el drive. Después eh, hay pocos fuertes. ¿El pater? ¿Cómo lo hiciste? El, el, ¿El handicap? ¿Cómo vos? No, Como vos, más o menos. Como yo, soy Una eh, máquina no, de mal. tripats. Perdón, yo tengo mal. cuatro de handicap, chicos. El, está bien. Estamos el, lejos. Para, para que te des una idea del otro día, pegué un drive de 343 con mucho viento a favor. Tiré un pinche a green, hice cuatro pats. ¿En qué 8? ¿En ¿En qué 8? ¿En tres cuarenta ¿En el. Eh, en el short En el 15, creo que es. Está bien. Ah. Eh, para, no preguntamos si es el el No sé si. No, jugarle. 14. 14. 14, hand 14, hand dijo, es 14. Hand no, 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 no. 14 me pusieron ahí de blancas. El índex acusa 16-1 y ahora bajaría. Uy, uh, uh, está oh. robando un montonazo, boludo. Y así tiene el Chacho, así. Mano a mano. Eh, mano a mano. ¿Cómo, sí, pega, ¿cómo pega 300 y yo tiene 16, boludo? Y, pero a mí, no perdón, no, yo estoy con Chacho. Parte de, la historia no me, parte de la historia no me cierra. Y puede ser muy malo con todo el resto. Y además dijo que Ocasionalmente <laughs> Le pega a eso Con Todas las condiciones dadas Para que le pegue a eso No Uno dos te meto por ronda Bien Después el, En el aprocho Hay un montón de kilómetros Está bien ah, bueno, sea, es, es, pero es un es, Pedro Es un Pedro dos Solo que pega más largo que yo so, Según sus dichos Claro Y tiene diez golpes más que vos Al, algo, sí. no me, algo no me cuadra O sea sería Sería como un, un jugador tipo Peter No no Tipo Peter Tiene que ser muy preciso Pero es no. un ¿Sos preciso? Eh, con, el, eh, con el drive desde el tee, sos preciso? Porque Peter es preciso, por ejemplo. No, <laughs> la cara, la cara no. me dice que no, ¿eh? te digo. No, no. Lo, que, lo que tiene bueno, ahora te jugando mucho de jockey, sí. que la puedes bartorear. En la colorada la puedes bartorear. Claro, es ancho. fuerte para cualquier lado y la puedes traer de vuelta. Es la 9 de julio, está bueno eso. Es un medio, es medio, medio mentirosa. Okay. O sea, en la orquídea, che, eh, para el equipo tuyo de la Escocia. En la orquídea jugué con una sola pelota. Sí. ¿No perdiste bola? Admirable. No. Pipe perdió como no yo perdí Admirable, no. veces más yo, que vos. Yo también, yo perdí como una ¿Vos perdiste seis bolas? Seis bolas. Bola. Tuve un hoyo de doble, doble agua. Yo perdí. Ejemplo. A ver, tuve un hoyo de doble agua. Una que tiré afuera que no la encontré nunca más. Yo he <laughs> cuatro yo. Más o menos. el doble agua fue terrible, amigo. ¿Cuál fue el doble Porque agua? Fueron doble agua asquerosas. Mi No doble es que fueran fue... no es que doble aguas de decir, me animo a pegarle 180 yardas a volarla, ¿entendés? No, fue no. un asco. Una... Está bien. Yo, pero un plancha no, en, pero el 18, en el 18, planchazo del tí del agua, en medio del agua. Nuestro contrincantes es en hierro del ti. Pedro y yo obviamente ya, ya <laughs> partido sí. perdido. Perdón, perdón. Quiero proponer algo acá para la organización. Eh, Quiero jugar próxima fecha contra Escocia. Sí, en realidad no sé si Escocia puede votar acá porque está implicado en esta. No en sé, ya si Creo que por Handicap pero estamos. Me planto, sí, por Yo juego con Chacho y vos traes el que quieras traer. Por supuesto, voy con. O con con la, el tío. Con tío. Ey, vamos, vamos con esa. Los viales versus con la Peñalosa. Una anécdota. Familia Virasoro acá. en eh, no Del escribano. Ah, sobrino del escribano. Ahora entiendo por qué tiene 16. Sí, sí. Mi, mi tío escritorio. y futura pareja contra Argentina fue padre el día viernes a las 7 de la tarde. El Sábado a las 10 de la mañana estaba pegando conmigo en el jockey. No, un grasa. Un grasa. Y, el un grasa. Cinco, <laughs> y ya está a divorciado. Las 11. <laughs> <Claro. que risa> ya estaba disponible en la orquídea para jugar. Ah, en en dos saludable. días seguidos. No, es un no Con nada, el bebé eh. recién nacido. La mujer no todavía nada. en cuidados intensivos. Y no y salió del hospital. Yo la mejor mujer del mundo. Intento hacer eso y Paula me acuchilla directamente. Voy Ajá. y me espera con un, un tramontina. Eh. Eh, para, este está en el ranking. Yo tengo mi Estás, ranking. Está es después de Jano. Está el del casamiento. Está uno que llegó tarde al parto, pero este. Eh, este es el tercero, ¿eh? Sí, este está ahí. No, no solo eso, sino que jugó sábado, domingo, miércoles, viernes, sábado, domingo. ¿Vos? Párale, ¿cómo juega? No, no. Mi, ah. Mi tío, eh, Decime que no la lagura. 12,5 eh, G. Claro, ¿de qué lagura, boludo? Claro, boludo. Juega tanto o... y juega 12. Ey, ganamos. O o ey, Dios, ey, esto está ganando. O sea, <laughs> ganado. No, pero creo es que. Es el sobrino de, del escribano, boludo. Eh, tenés todo el handicap. Boludo. Lo he tocado, boludo. 100%. Si te animás a tirar del escritorio. Son cuatro, en realidad, de handicap. boludo. Si vos oh. si, si te animás a tirar el escritorio encima, ganamos. Pero tenés que ir con cronómetro. O sea, tenemos que ir decididos a ganar. Vamos a perder dos amigos, puede ser. Pero vamos a ganar. O sea, bueno, me, me, leo el libro de el me leo el libro de reglas. Claro, y, eso, no es el driving. Y cuando Escocia te pregunte, por lo menos, no te digo que le digas no. Depende lo a que haya la Vamos a chequearlo. Igual, Exacto. Yo escuché el, el capítulo en el que hablan de las reglas y sé que está flojito de reglas. Yo estoy flojo de reglas, Entonces, pero o sé sea que. Si vamos a vivir con el libro de las reglas, no sé si te conviene. Y pasa que yo agarro mucho Fairway. <laughs> A mí la regla a no la no, no aplica. Exacto, a mí es difícil que me tengas que venir a buscar con el, Mi tema es arriba de Green, que es difícil que haya reglas arriba de Green. Eh, no la marques bien todo. Ah, no, eso vamos a, vamos a marcar sin dudas. Pero bueno, tenemos match con Escocia. Necesito que me tires quiénes son los otros dos, jugadores de Escocia, si son buenos o no. Y pasa si me pone 20 de hand, que me lo eh, Javier eh, Toraza, le handicap. Un saludo, que también acusa 14 acá, hizo dos verdis. 16 tiene este de handicap. Uf. ¿Y el otro? Y Gonzalo Rodríguez Ponti 12 eh, de handicap, 14 y... O sea, no, estamos jugando este contra... Tiene una, tiene una, tiene... Sal Ey, salimos perdiendo, salimos acá. Esta tarjeta refleja su handicap para mí. Hay Pero, triples, perdón. hay dobles. ¿Puedo decir algo? Es un equipo sin monodígitos. No conocen sí. la una cifra. Y Son no. los... El eh, doble pegarlo, Van a flashear. No, es que boludo, no podemos perder. Perdón, con respeto. Con, con... Sí, siempre de respeto. Siempre de respeto. respeto. No podemos perder contra un equipo que no tiene ni un 9 de Handicap Hay un problema. Por ejemplo, yo, a no, ver, tengo pa... una... yo no tengo nada para perder y vos sí. Yo no, boludo. No. Sí, no. Perdí con Pipe y claro. Chacho 603, boludo. Escúchame. <laughs> tenemos la cara de amianto. Tenemos la cara más dura que el cemento este, Escuchame. ¿no? Escúchame. Describí un poco el juego de Javier porque no entiendo cómo viene de bogey. Javier. Doble, triple, verdi. Doble. O sea, ¿cómo es que, que eh, fluctúa tanto esto? Es así, él hizo como 10 más, ponele. Él hizo Cachichien, hizo 99. Uf. Tiene 10 multas hizo. A la pelota. Yo quiero jugar contra o ese. O sea que, que todo el resto está muy bien. Él puede hacer. Ayer hizo 84. Ok. Por ejemplo. Y. O sea que sí, tiene... tiene está tan, tan sus handicaps. Somos una ruleta rusa, sí, sí. El Uy. equipo timba. ¿Por qué ibas a jugar vos? Y. Mi pareja histórica. No, para, ¿Son siempre es... todos titulares ustedes? O... Eh, no, somos suplente. los cuatro titulares. Ok, perfecto. Eh, mi pareja histórica. Buen team. Hemos Ey. jugado. Perdón, buen team de titulares que el que mejor viene, viene T32, como viene? T35. Ah. no boludo, perdón, con respeto. No pueden ser todos titulares. Para, que sacar para, a quiero uno. ver cómo están en, lados, en equipos. ¿no? en equipos Estamos arriba de Argentina, eso seguro. Uy, uh, yeah. a ver. y Están puestos 10 y nosotros estamos 12. ¿A cuántos puntos? A 5 puntos. Estamos ahí, boludo. Estamos ahí. No jugamos con nadie. se cinco puntos. Pero perdón, estabas describiendo a los titulares, disculpa. Eh, mi pareja histórica es Jabo. Es Jabo. Hemos jugado varios torneos juntos. ¿Jabo es okay. tu tío? No, Jabo es mi amigo y con Ale, con mi tío también hemos jugado un par. Así que cualquiera de ellos dos seguramente sea mi pareja. Bueno, vos anunciaste tu equipo. Yo me presento con, con el doctor acá. Eh... Eh, si le falta uno, quiero que juegue... El señor Marcos. Pipe, no, ¿o con Marco o con el ¿Qué? zurdo con el zurdo Olmos? Con Manu. ¿O oh, usted También. para que Olmito? Pasa que. Bueno, bueno, puede ser con Olmito, ¿eh? Está no, El Olmito me lo 30. banco y además es uno que tiene handicap. Que es un handicap raro, porque tiene 13, 14, Suma ponerle, para para el, Pero está jugando para bárbaro. El, el tema que el, 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 para Steve el va excelente. Así que me gusta con el DON con Olmito, ¿eh? Así que Manuel, si llegas a estar, eh, te convoco, Sí, Manuel eh, es monodígito. No, es no. 12, 13, Es biplaza también. Es biplaza. Es biplaza. Un biplaza como este. No, que no. Viene, no, no. <laughs> viene recauchutado. Yo creo que Olmito hoy se le para acá al querido Chacho y. y le barba? Me lo peina, me lo peina ahí. Le hace tac, tac. Pero para para, para redondear esta parte. Si hacemos un gana a Chacho versus. Vos pones la cancha que quieras. Greenfee accesible, lo único que te pido. Eh, la mierda, Tratemos que no pasen los cuatro dígitos. Podemos tener ahí en 9, 800. Estamos bien. Hasta un 11 me puedo llegar a destilar. Si es principio de mes y se paga con tarjeta. ¿Vos bicicleteas los Greenfee? Obvio, boludo. Te digo, te esta fue buenísima 12 puntos de inflación, Esta fue buenísima. La última vez que jugué en Highland, jugué el sábado. Y el sábado. A la fecha que donde jugué era 9.500, creo, una cosa así. Yo le dije a Beltrán, escúchame, no juguemos antes porque me cierra la tarjeta el jueves. Así me entra <laughs> para este Greenfield, lo pago en octubre. Sacó ¿no? un crédito, lo puso marcado para... como personal de Galicia, lo ah, todo ahí una cosita. Bicicleta. Pero, eh, bien, o sea que pegás largo, pero sos un poco impreciso. Eso dice él, boludo. Yo te digo mis virtudes. Yo pegaré eh. corto, pero no salgo del medio sobre todo con la 603, país. la concha bien de tu hermana. Y, y, prefiero jugar y como puedo, vos te digo, eh, y igual. te puedo llegar a embocar. hacer a invocar... 103, no, no estoy seguro que no. Yo prefiero pegar corto al al, al medio que andar barteleando la por ahí. Te en puedo en llegar a embocar un pat de 10 metros te puedo llegar a buscar un partido. No, no. Eh, Vos eh. Sos testigo? Decime que no. En Hurlingham una vez metió un Y Bueno, Puede llegar a pasar, boludo. Sí, boludo. Y bueno, la probabilidad yo, existe, es que boludo. Yo, oh, si juegas contra Pedro, ojo, porque puede hacer un uno en uno. Exacto. Eh. No, claro, no, no. él puede hacer un uno en uno, no, porque no, tiene dos no. en su suavos. Todos podemos hacer un uno en uno. Todos podemos meter un partido. No funciona así. Yo te digo Argentina Escocia va a estar lindo, va a estar parejo. Eh, ¿Cómo es tu tolerancia con, con rivales que hablan? Y la música no, también. ¿eh? No suelo jugar con rivales habladores. No, amigo. Salvo con. Chau. Ya o sea, con el nada. asado. Te lo va a dos arriba, todo el dos arriba al día y el uno. Tengo, sí. tengo un temita de cabeza frágil también. Eh, ¿Cabeza uy, frágil significa que nos ahí? cagamos a palos o cabeza frágil se te viene abajo el score? No, se me va. Se me va no, yo esto, me caigo de mucho mal también, está boludo. Está resuelto esto. Yo caí. No, pero ahí yo también. Eso. Esa creo que. O sea, más que mi swing tengo que manejar la cabeza, boludo. Con Coco Golf o alguien que me. A Copa le, le tenemos que invitar, boludo. Sí. Viene sí. sonando su nombre. Son... Gente, sí. O sí. O Viene o sonando o su o nombre. Algún me va a tener que ayudar. Bueno, eh, si la organización del torneo lo permite, eh, a mí me gustaría jugar con Escocia. Y si no, te atendemos. Nosotros atendemos en cualquier fecha. No, no tenemos bueno, problema. Sí, te ¿sí? sí, a un día. Es mucho el no juego de Jockey. Sí, de visitante también atendemos. Cobramos más. Cuando claro. vamos a visitante, cobramos viático. Eh, Morfi. Comida, de como que incluye Al menos, un par sí. de cosas más. Ahí, Peter, para que tengan en cuenta, si arman equipo eh, dos cifras con una cifra, los perjudica el tema del... Fuertemente. De, de, del handicap por pareja. Por la regla de tres octavos. Hizo 103. No, por sea. eso, ya, ya ahí no te salva o sea, nada, ¿no? Ya, ¿no? ya es neto. O sea, ya esto yo ya lo doy como una pérdida. Para el balance es pérdida. Pero aclará que el 103 es porque yo noté todo. Si no era 95. Claro. La aplicación te bajó, ¿no? Te claro. bajó 95, te salvó. Sí, sí, sí. Ese fue el score que, que usamos como, yo, como referencia. Yo necesito de chacho 5 hoyos. Necesito que chacho 5 hoyos, porque mis cagadas suelen ser en 5, 4, 6 hoyos. Hizo 5 hoyos. Te, ¿compromiso, ¿Compromiso sumido? Compromiso sumido, ¿compromiso ¿compromiso sumido? sumido. perfecto. Como hacía Gonzalito. Sí. Si vos estás, amigo, esa, esos hoyos. Ya eh, está, me relajo. Yo meto 5 y ya está. Sí, ideal, y, 18 y porque vi que tuviste un, un par en un hoyo que tuve yo tuve un, un boy, o sea... Un par de cosas buenas. Tuviste un par, sí. Dios. Como capitán no, no, no suscribo esto. ¿eh? No, no sí, boludo. Me tengo una fea bro. para a... ¿Qué pareja seríamos de Ryder nosotros dos? ¿Qué pareja de Ryder? ¿Qué seríamos? Uh, buena pregunta, ¿eh? eh... Marcel Siem eh, de Jane <laughs> Lurry. <Laurie. risa> claro. En un, en un hipotético escenario en el que Marcel Siem, que en la puta vida juega a Ryder juegue. Thomas Peters y eh, McDowell. Pedro tiene un juego, sería un Molinari. Oh, sí, Molinari. Pega corto Tiene un swing que me la lleva por el medio, no hace mucho. Y, y a vos te cuesta. No, Fleetwood, no, pero no sería un Fleetwood ni por casualidad. Y sí, o sea, puede ser un Fleetwood porque no gano nunca, boludo. Es eh, un ah, estraca. Hasta, mirá, puede ser, medio, 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 una estraca una no, vea, Step este <laughs> le, este le pega como, pega como una, una más. ¿no? Me Pero a la ser el polaco Meronk. Meronk. Se sí, quedó afuera. Que quedó <laughs> fuera. Y quedó afuera, justo. Pero ganó eh... el fin de semana. No, no ganó. ¿No, no ganó? No, no. no chacho. Te es pido, una conferencia de prensa. De golf. Pero estuvo te, más o menos, ¿qué Estuvo puntero al vier... ah, el, el, estuvo el puntero. viernes. Ah, estuvo puntero. Ni estaba. siquiera el sábado, el viernes estuvo puntero. No, bueno, a Pedro le veo un Molinari, un Molinari con un. Eh. Wisberger, el que jugó la Ryder pasada, que no va a jugar nunca más una Ryder en su vida. Okay. Y que también la lleva medio por el medio. Ocasionalmente metía un pat. ¿Cómo no? A ¿sabes cómo lo veo? Lo veo presentando un score. Eh, si se sumara y no fuera un match, qué sé yo, un score de 83 y y saliendo rajando a firmar autógrafos. Así Puede ser? Con, con la cara. que de... ponen, ponen la, la, la. Tipo Tiger, claro, se llama La ropa ahí yo pongo la. Ponen la, la bandera y yo firmo. Y te clava la remerita de Tiger con el collar acá, Obvio. como la usó el Gordo Reed, ¿viste? Es el collar, el ahí. El, 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 el turtleneck el, el del ese. Gordo Reed. <laughs> eh, pero bueno, a mí me gustaría unas palabras finales, ya que estamos. Por, a mí. Mira, ya estoy eh, adoctrinado. Yo, yo, yo con ya te miro, yo te miro. Sí, Ahora mismo. Porque sabes que te estoy diciendo. Unas palabras finales. Eh, de los organizadores y bueno estimado nos vemos en la próxima fecha por favor como en la orquídea porque si no nos pelan me parece los vas a invitar los vas a recibir en el jockey eh, es un lugar complicado para invitar pero vos... si no hacemos sede neutral U ustedes tienen bastantes más contactos en el jockey que yo y seguramente... vamos, vamos algo, algo vamos a inventar vamos a inventar Sí, y si al, no, en TPC, en donde sea. Eh, est en TPC, nunca se fue, está un poco salado el TPC, eh, pero algo, subsidio, algo, algo inventamos. Necesitamos algo inventamos. que saquen un subsidio sí, los Orfi, chicos, por salud. Favor. A Martín, Martín, Martín eh, ex gerente de, de Lagartos, que ahora es en el de TPC. Gran eh, gerente, Martín, eh, no. Gran va no, a no haber subsidio, eh, Recién ahora sabe, se enteró de la existencia del proyecto. Se ve que alguien le comentó, de, nosotros lo hacemos mucha referencia a TPC a, y a Lagartos. Así que tal le puedo rascar algo a Martincito si me escuchás. Se te vino el mangazo. Sí, eh, pero bueno, palabra final de los organizadores me gustaría saber. Fechas, que no hablamos. Que, que fe, ¿Cuántas fechas ocurrieron y, y qué fecha falta que, que se celebren? Eh, de premios ya hablamos. Fecha y sede. Fecha y sede, exacto. Eh, y después si sí, se puede impugnar, porque a mí me dijeron que la próxima fecha era en, era en una cancha y me están cambiando. Así que ¿Qué ten... te dijeron? A ver. Me habían dicho Everlings y repetimos Orquídea, así que yo ya estoy listo para meter algo en el escritorio ahí rápido. ¿Sabes lo que pasó? El a fin, ver, el fin de semana anterior nos llovió la vida y tuvimos que posponer a la siguiente. Iba a ser en Everlings, le pasamos a la Orquídea, entonces hay que hacer el cambiazo y es medio un quilombo. Así que probablemente repitamos Orquídea. Me, me viene bien para jugar contra, contra Escocia, que tuvo una gran performance. En, claro. En orquídea. <laughs> a ver bueno. quién es el menos malo. Sí. Eh, y después vamos a Everlings. Y después la cuarta, sí en Pilar Golf. Octubre, noviembre, diciembre. O sea, quedan tres fechas. Quedan tres fechas. Orquídea Everlings, yo fui una vez. Orquídea Everlings, Pilar Golf. Pilar Golf, repito, vale doble, así que a no bajar los brazos. Perfecto. Che, amigo, ¿te puedo decir, ¿cuándo es Pilar Golf? El 3 de diciembre, corríjame si me equivoco. ¿Estás, No, yo no estoy en la de noviembre. 3 de diciembre me salió, me gané un viaje a Cafayate. Mirá si me voy a perder la de Pilar Golf. No, 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 eh... Juega bien, hijo de puta. Sí, por favor. ¿no, ¿No estás, Peter, la última? ¿En no, realidad, no, no, estás? en realidad quiero que no esté él. Ah. No, pues yo no estoy en la de noviembre, <laughs> así que buscame el reemplazo para esa fecha. O sea, básicamente estoy haciendo lo posible para que acá nuestro aportante de golpes eh, se tome un... Noviembre, ¿no estás? Noviembre posiblemente... El día anterior tengo el casamiento del señor Romero, de Beltrán. Que Fue el que lo. El, el, su compañero le añade. Exactamente. La, el... Pero, para, ¿acabaste de escuchar una historia de un flaco que tuvo un pibe? El, el tema el día es que anterior? probablemente y, No, pero, pero. Voy a, a llegar muy, muy. Se hizo 103. Totalmente sobrio. Me imagino soy el padrino no, de bueno, la boda. O sea, ahí por ahí es generoso mal, para con el resto. mi me me hangover. Voy a terminar muy mal. Sos realistas. NPT, o sea, para... se cae sin pelotas. Lo estoy haciendo por el equipo. Venís a la de premios, pues. Sí, eso, sí. eso ¿Vos, sí. ¿Vos sabés la historia de Chacho? ¿Cuál es la debilidad de Chacho? ¿La criptonita alcohólica de Chacho? La tengo, pero no, no puedo decirlo vivo. El, el champán. Sí, el espumoso ah, enseguida. ¿sí? El espumoso. Sufre con el champán, champ O sea, lo, las burbujas lo, que tiene la cerveza no le hace nada. Me lo puedo dar pone... la misma cantidad de eso en champán y probablemente no pueda subirme al auto. Aparte, como pone... el casorio gira champagne. champán. lo pone mimoso al chacho. Así que la noche antes del 3, tenemos que comprarle unas cajitas de varón B. A chacho, hacemos un asado. No toma nada y toma el solo. Y el otro día dice, che, chico, no puedo jugar. Uy, qué pena. Ay, Para llegan a ganar. Él no está en noviembre eh, No está en diciembre ¿Y quién no, va no. al Sao Jao? No, es verdad eh, No, yo voy con en, Chacho te Chacho va ¿Te no hay chance Que no esté O sea voy, te, llevo, te llevan hay, igual voy emuleto, Vos si jugás pero la última con Chacho Necesito que vos de, Lo lleves bajo Para, tu bala ¿p -p Hay una chance Que pueda llegar a estar En noviembre ¿Se juega a la tarde? ¿Tipo a la una también? Sí, obvio Bueno, porque el casamiento Termina a las tres y media Más o menos Por ahí llego el torneo este está hecho para que la, la gente pueda salir de joda y no perderse lo que lo que tiene los no, fines entonces, de chicos, aparezco eh, todo roto pero la comisión, la, acá el capitán y su capitán van a decir si tu presencia va a ser yo, 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 yo mando un audio a la mañana si ustedes consideran no que, escucho audio bueno vos Pipe yo lo voy a escuchar si vos consideras que mi está a, apta voy vos a hacer a tu, un video también un, un, un nivel de alcoholemia a distancia te voy a hacer y eso va a definir si puedo o no si el audio arranca con los quiero sabés que está Out, out, out. Se, se arranca, chico Quería out. decirles que los out. quiero, out. Llamamos, llamamos a, a nuestro eh. Pero yo, amigo, juego con vos diciembre. Listo. Eh, el, vos... El, el sábado prejaula, ¿si mamaron o no? No, yo tuve una conducta muy correcta, de hecho... Bah, no tan correcta. Dormí poco, pero no, no hubo excesos de, de alcohol. Yo tuve un encuentro cercano del tercer tipo que no puedo divulgar. Okay. <laughs> Sí, si a la audiencia le queda claro eso, bien, y si no, también. Yo bebí moderadamente, así que no no. no pasó vos bebiste moderadamente, lo, de, lo, dudo de eso, pero bueno. Eh, no sé, estimado anfitrión, si nos queda algo por, por relatar de la jaula. No, no, agradecimiento? Me, me gustó esto de, de la pareja Escocia-Pareja, la, la rivalidad Escocia-Argentina, así que la vamos a armar, vos, vos te la bancás. Perfecto. Tengo que mandarle un saludo a un chivo, ¿cómo le dicen ustedes? Barrida es. Un, un chivito, sí, un chivito. una barrida. Tengo que agradecerle a Casa Living, eh, que nos prestó sí. el lugar, la verdad, Excelente, se portó. Sí. ¿no? Perfecto. Lindo lugar. Un lujazo eh, mal, la es... verdad que te digo, como decían, volver después del departamento, va a más allá que, que, es, que es un departamento más lindo que el mío, para arrancar a hablar. No, no. ¿No es que Está un poco desordenado el mío. No es que el departamento esté mal, pero venimos de dos mucho locaciones de mucho, mucho nivel. Mucho level. Si sí, vos entras a mi departamento de una batería de moto, una repente Ves tres cajas de vino sí. y decís, ¿qué pasó? No, estaban, estaban baratos. Y compró tres cajas de vino. O sea, no. Tres es... cajas de vino, quizás dos kilos de jamón crudo. <laughs> claro, ah, también, bueno. Ah, no me no, mandan no no. Manda a armar picadas, chicos, por les sale un ojo a la cara. Ni ajado, ni picada, nada. No, no le mandes a comprar nada. nada. Nuestro desafío entonces, es birra. hacer de, de, del departamento del señor eh, una buena escenografía, ¿no? Sí. Ese es nuestro objetivo. Nuestro... Y estaría piola. Nuestro próximo es unas pantallas verdes. La doctora Jaula, eh, hacer de ese lugar me un buen estudio. Sí, lo, lo delego en Chachito, vos que estás más con la estética, así que si vos te <laughs> querés encargar, amigo, con todo gusto. Listo, no hay problema. Yo me limito a dormir. ¿Es, como ahí. Una, misión chacho, ¿no? ¿Es como una misión imposible, Chacho no? No, no, se puede, se puede, se puede. ¿Se puede? Sí. Se puede, se puede. Bueno, ya vamos entonces. Totalmente. Eh, bueno, a Escocia lo vemos eh, el 8. Eh, a los que quieran, bueno, los vemos el 21 de nuestro torneo en Córdoba, que también serán tratados de la misma manera que Escocia acá. 29 de octubre. Sí, de octubre por sí. ahora, en breve va a sacar las, eh, la apertura de inscripciones. Porque no considerando... damos factura, dato. No, 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 no todo barrani. Todo Barrani. Sí. Eh, como va a ser en Córdoba y va a haber gente de Buenos Aires que ya me escribió que quiere venir, lo vamos a anunciar y tomar inscripciones de ahora en un par de semanas, en una semana como mucho. Como para que la gente se organice y que quiera ir desde acá, genial y todo. Acuérdense que la idea es que jugar el domingo en Altagracia, eh, cañonazo, hora de definir, pero será, no sé, media mañana, ponele. Seguramente. Eh, mediodía. Y de, como el domingo nosotros no vamos a jugar, el sábado vamos a ver de ir a una cancha. El que quiera venir a, está invitado, no cañonazo no nada, sino que ir a jugar a X lado. Eh, sea potrerillo, sea el terrón, alguna que hablemos. O sea, vos decís que estamos haciendo como. Estás vendiendo un meet and grit. Ponele. Pero <laughs> eso no, no, no vas a cobrar nada de eso. Que quiera venir, se anote y vamos. Está a jugar. bien, está bien, está bien. No, 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 no va a ser eh, pago. Igual ojo, eh, por ahí puede haber un ojo, meet and, eh, Un meet and grit, griffy y greet Me, me, eh. me diste dist una idea, no te voy a decir que no. <laughs> Qué rápido que estoy con <laughs> eh, eso, está cosas, rápido, eh. está rápido. Pero bueno, nada de eso. A mí el que me venga a saludar, por favor, que de jugador de truco medio para arriba. ¿Billetera a mano? No, no, pero si, si nos vamos a ver el sábado, vamos a jugar ah, el golf, vamos a jugar el truco, por y Que favor, tenga fuego. Y que tenga fuego la y, y pucha. mi departamento, que es todo eléctrico me dijiste, ¿tenés fuego? No, boludo. No ¿Cómo tengo no vas fuego. a tener fuego, boludo? Si es todo eléctrico el departamento. Pero, boludo, no, es un encendedor, cuesta y 200 pesos, chabón. Es lo que hay. Bueno, eh, así que nada, agradecer a los chicos de la jaula. Nos vemos eh, el 8. No sé si nos tengo fe para ganar. A Escocia creo que le vamos a dar pelea. Eh, la fecha que viene, repuntamos Hace mi caso, no tengo fe. ¿eh? Sí, no sé qué tenés que hacer vos. Yo, con hacer lo mismo, creo que tenemos alguna. Yo voy chance. a mejorar radicalmente. Yo iría al batting green. Como le diría a mi amigo Nano, voy a tener un golf superlativo. Ese no, día. Es un Ustedes se animan a que traiga Viale acá nuevamente si el triunfo es para Escocia o no. Sí, Venga, sí. 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 sí, Acá aceptamos todas las críticas. Una aclaración. A ver. El día 8 yo no estoy, es la fecha en la que no voy a poder estar. Vamos a Everlings en noviembre. Ya. Ay, oh, ya. Ahí cambió. está. Ya, ya cambió Hay miedo, ocasión. eh. Perdón, me dio la mano, ganó por escritorio. <laughs> <Sí, sí. risa> sí. O si no, vamos a Pilar Golf, que vale doble. Donde vos quieras, yo si querés te juego el 8 de en, eh. en noviembre y en Pilar Golf. Donde quieras. En cualquier fecha. En las pilaronetas se plantan donde quieran. En Pilar Golf me saco un carrito para buscar las bartoleadas que tirás por ahí. La verdad que. <laughs> Prefiero ir en carro, pero si sí, no yo te bueno, la buscar, no te preocupes. Si, eh, eh, gracias, gracias, por, <laughs> gracias por, <laughs> por, por reconocer eso. Pero bueno, eh, a la gente de la jaula, mil gracias. Eh, a Chacho por las birras calientes, la verdad que la intención es lo que vale. Por favor, siempre. Vive por tu presencia, que la vez pasada faltaste, crack. Un placer. Eh, y bueno, nada, sigan sigan con los éxitos, porque la verdad que es un torneazo. Y, y nada, a mí me gustaría por lo menos salir en el podio. Si no te si no te Vamos jode, a poder. Listo, espectacular. Eh, así que bueno, ¿tenés alguna palabra final o vamos con nuestro cierre de capítulo? No, agradecerles, agradecerles, porque la verdad que eh, para nosotros está buenísimo hacer esto. Eh, estamos abriéndonos como productora también, así que poder armar todo esta, este spot eh, y poder invitarlos a ustedes es, es genial. Ojalá podamos seguir haciendo cosas juntos. Y, y nada, éxito para Argentina. Eh, les tengo fe, hay mucho público pendiente, así que. <laughs> eh, con Viale, contra Esco Viale, más todavía. Para Escocia no tiraste. Yo soy anti-peto. Yo soy anti-peto, él ya lo sabe. <laughs> eh, así que me dieron más ganas todavía de que ganen ustedes. Espectacular. Para eh, si tenés algún vínculo con la organización, intentemos salir en el 1. Claro el, en Pe el... Peto llegó a la final de la Jaula Fútbol el semestre pasado. Por suerte perdió. Perdió la última jugada. Eso no hacía falta. <risa> <risa> eh en el en la última jaula vos saliste por el uno y yo por el 10 así List. que creo que ay, creo ay, que ay, bien. Bien. me gustó me gustó es más importante que nada eso esa es clave de clave. clave pero bueno pipe eh, tus palabras finales por favor buen golf people saludos chao 喂，大、大吗？大吗？大